Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Podcast Paranormal. Yo sé que ustedes se van a emocionar muchísimo, lo habían pedido harto en los comentarios y estoy muy contento porque hoy está con nosotros Antonio Zamudio. ¿Cómo estás? Bien, mi queridísimo Fepo, es un honor también y es un placer estar aquí con ustedes y con tu público. Gracias. Oye, antes de que comencemos, porque yo sé que va a haber una plática súper chida hoy. Muy bien. ¿Va a estar muy bien? Sí, creo. Me gustaría que, por favor, le digas a la gente rápidamente, primero, ¿cuáles son tus redes sociales? Aunque las vamos a poner todas en la descripción del video. Okay. ¿Cuáles son tus redes sociales? Y en breve, porque ahorita vamos a profundizar, ¿a qué te dedicas? Ok, bueno, redes sociales para que nos sigan en el canal de Agentes de Negro. Ahí se pueden suscribir. En el otro canal de Agencia Mexicana de Investigación Paranormal también se pueden suscribir. Ahorita estamos como reanudando el tema también del YouTube. Y en Facebook como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la que está verificada es la nuestra. Y creo que ya no es Twitter, ¿verdad? Es X. 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 A mí Paranormal. Y Agentes de Negro. Ah, también Instagram, perdón. Instagram, arroba a mi paranormal guión bajo y arroba Turinsólito, amigo. Muchísimas gracias. Turinsólito. Sí, Turinsólito, porque nosotros hacemos el tour que te convierte en un investigador paranormal, que tienes que vivirlo, ¿eh? Sí, ya me contaron, me contaron una amiga y un amigo. Me estuvieron contando. Y de hecho estuve viendo unos videos. Tengo dos preguntas antes de que metamos en el tema, porque siempre me ha interesado mucho lo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Gracias, gracias. ¿Qué es y cómo surge? Ok, es el primer organismo, bueno, no el primero, es el segundo en sí a nivel institucional. Nosotros, no solamente por el hecho de estar involucrados con el tema paranormal, en mi caso desde niño, pero, perdón, en sí es por el segundo organismo, porque el primero es de Francisco Ignacio Madero, el revolucionario, el prócer de la patria, el cual no solamente era revolucionario, sino también él hizo una asociación de estudios psíquicos en Coahuila. Porque le encantaba el tema de espiritismo. Era espírita, aparte que tuvo toda la influencia de Allan Kardec y todo el espiritismo, y él era espírita escribiente. Entonces, sí. No solamente soy fan porque sea revolucionario, sino también por el hecho de que evidentemente él hizo operación de escritura automática. Entonces, fue como el primer prócer para nosotros. Y luego dijimos, ok, vamos a hacer un organismo que sea totalmente autónomo, no gubernamental, pero que sí se dedique a la investigación, clasificación y evidencias de fenómenos paranormales, con base a todo lo que se ha conocido con la investigación paranormal, FEPO. O sea, yo te estoy hablando de gente científica como Alva Edison, como Marconi, como Freud, ¿no? O sea, la base es más científica que solamente una creencia en esto. Que eso es una parte súper importante. Yo, por ejemplo, le comento a la gente, es difícil lograr que un fenómeno paranormal sea repetible en un laboratorio. Exacto. Para que pase el método científico. Eso no significa que no se debe investigar. Sí, exacto. Al contrario, el hecho de que sea complejo, sea difícil de repetir, es interesante y hay que estudiarlo. Es que una de las comprobaciones que nosotros en un momento dado tratamos de hacer es duplicar la evidencia. Con eso tú te basas en saber si realmente pasó, si fue un tiempo real, si sucedió, si se pudo videograbar, y otro, pues si se puede repetir, evidentemente se desestima la evidencia, ¿no? O sea, si está nítido en similar de hechos, ¿no? Pero ojo, mucha gente dice, ay, pues yo lo puedo hacer en digital. Digo, claro, pues en digital te puedes aparecer un dinosaurio aquí. Ajá. Pero al final del día, pues es un software que nosotros nos damos cuenta cuando hay un software y cosas así, que no vamos, vaya, eso ya sería como una comprobación más directa de un fenómeno que se presume según es real, pero no, porque está bajo un software de edición, a diferencia de los fenómenos que pasan en tiempo real, videograbados. Así es. Esa es la gran diferencia. Entonces, ahí nosotros como metodología científica es duplicarlo. O sea, la base principal es duplicarlo. Ejemplo, si un objeto se mueve, si la taza se mueve de un extremo a otro, tenemos que definir el peso del objeto con el contenido del objeto, saber a qué distancia de movimiento hizo, cómo fue el movimiento de punto cero, movimiento regular, y cómo fue el punto final. Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿eh? O sea, esto tan básico como mover un objeto.
Porque puede ser que la superficie a lo mejor estaba mojada, estaba flotando y el peso lo permitía, etcétera. Totalmente. Etcétera. Y lo puedes duplicar y decir, ok, no es un efecto paranormal, es un efecto de la física. Y eso es metodología científica. Señores. Así es. Entonces, nosotros sí somos como muy enganchados en eso. No, no todas las evidencias, porque hay evidencias muy, muy explicables, uh-huh. que justamente no le metes el tiempo como lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, yo lo he platicado del poltergeist de la Narvarte. Nosotros hicimos todas las comprobaciones habidas y por haber, Fepo, todas. Porque dijimos, ¿cómo es posible? Deja tú el movimiento de un objeto de una alacena. Pues dices, eso sí podría ser duplicable, no hay bronca. Pero, por ejemplo, la levitación de un interfón o la levitación de un desodorante que se mueve sobre su propio eje y gira, ¿no? O sea, no está aventado, no está colgado, no está... Ah, porque incluso también aplicas la física para explicar cuando un objeto está colgado por el efecto de la gravedad. Punto. A ver, espérame. Okay. ¿Cuántos años tiene la asociación? ¿25? 27 años. 27. Fue por 1994 fue el año en que yo fundé la agencia y la fundé justo meses después del fallecimiento de mi padre. Mi padre fue también un baluarte para mí, y no solamente por tratar de explicar lo que yo vivía cuando tenía 4 años de edad. Creo que me salté un poquito eso, pero... Cuéntanos. Yo de niño viví a los 4 años de edad un fenómeno de poltergeist en una casa. ¿Cuántos años? ¿Cuatro? 4 años. Ok. Entonces, y a mí todo me ocurría en las mañanas. Nunca me ocurría como en la madrugada o en la noche. Siempre en las mañanas, porque yo era el único... de 5 hermanos que todavía no iba a la primaria y que se quedaba en casa. Ok. ¿Y entonces, qué pasó? Imagínate, yo de todo lo que hoy por hoy te puedo decir, ya recuerdo nítidamente, gracias también a los testimoniales de mi madre, los testimoniales de mis hermanos, uh-huh. en evidencia yo me quedé así como súper enganchado con ciertos detalles. Un ejemplo que les doy, yo le tengo tirria a la nata. Yo como psicólogo lo entiendo ahora. ¿Por qué? Porque la nata representaba a mí un hecho dramático. En mi caso, pues era, quédate solo, estás solo, tu mamá y tus hermanos ya se fueron y estás solo con eso que te aterra. Entonces, mi madre me acuerdo que me daba mi mamila. Entonces, yo estaba dormitando y sentía la nata en mi garganta. Ajá. Eso es explicarlo a nivel psicológico. Bueno, pasaba la nata y yo cuando escuchaba la reja cerrar de la casa... En ese momento decía, estás solo. Y como si fuese, te lo juro, como si fuese un ciclo de manifestación. O sea, salía de la casa de mi madre y ¡chin! Empezaban a brotar las cosas. Se movían objetos, me movía en la cama. Un alarido de una mujer que siempre voy a recordar que yo lo escuchaba en la madrugada. Pero en la mañana era verla sentada al pie de la cama de mis padres. ¿A la mujer? Sí, a la mujer. Entonces, yo... definía que era una mujer porque yo sabía definir en ese tiempo quién es mi madre, mi padre. Claro. Entonces tenía una definición, cabello largo, incluso tenía senos, pero su piel estaba como escurrida, como si estuviese quemada. Wow. Y gritaba, no gritaba como un grito normal, sino era un alarido. Como de dolor. De dolor horrible. Entonces eso era como lo que me sacaba de mi posicionamiento de estar... con mi mamila y tranquilo, porque era lo que se suponía que dejaba mi madre. Uh-huh. Y era en ese momento como decir, ching, ya están pasando las cosas. Me salía de la cama y corrí hacia la puerta. Y esa puerta se alejaba y se alejaba y se alejaba. No, terrible. Trastes aventándose y rompiéndose, cosas así, muy underground. No manches, qué pesadilla. Muy underground. Qué feo. Entonces, después de esos episodios, que incluso varios vecinos de la casa de mi mamá fueron testigos porque yo salía al patio a gritarle, ¿no? Entonces, otras ocasiones me salía, cabrón. O sea, me salía de la reja. Ajá. Y corría. Entonces, ya un vecino decía, híjole, ya se salió Toñito, ¿no? Entonces, lo agarraba y me llevaba con mi mamá. Y recuerdo que mi mamá me decía, son pesadillas, hijo, son pesadillas. Pero no me quería platicar porque yo le veía el semblante de terror. Entonces, terminó en algunas ocasiones llevándome con ella. Digo, soy el quinto de 5 hermanos, pues sí era como un rollo con 5 chamacos llevarlos a todos a la escuela y aparte al bebé, ¿no? Entonces, llegó un momento en que mi padre, recuerdo perfectamente que me dijo, todo aquello que te aterra debe tener una explicación. Y eso se me quedó para siempre.
fue parte del primer, la primera influencia para estudiarlo. Claro. Y recuerdo que de los libros que él me regaló, porque yo cuando aprendí a leer, pues ya como que quería como meterme un poco más al tema, me duraron 2 años, casi 3 años, Los Terrores Nocturnos. Cuando nos cambiamos de casa, fue abruptamente por una situación que ya no se podía soportar ahí, no solamente conmigo, sino con todos mis hermanos y mis padres. Y recuerdo que llegamos a la casa de la actual, donde vive mi madre, donde mi padre, cuando ya me dice, bueno, aquí ya está, vas a estar más tranquilo, todos vamos a estar bien tranquilos, ya nos olvidamos del tema, listo. Como que fue un sepúltalo y ya no hables de él. Uh-huh. Pero Toño está enganchado, pues porque evidentemente le pasaban más cosas a él. Y era su niño, además, o sea. Y además era el más chico. Por sí. Dos, ¿no? O sea. Sí, claro. Entonces recuerdo cuando cumplo 6 años, empecé a aprender a leer y mi padre, la primera lectura que me dio fue una de Sigmund Freud. ¡Guau! Wow. Y fue. Sí, no, fue influencia absoluta. El hecho de justo no leer cuentos de fantasmas, uh-huh, te hace un pensamiento crítico muy reacio, ¿no? Claro. Y con ese tipo de personajes. Y luego ya me empezó a meter al tema, ¿no? Él mismo me decía, bueno, vamos a leer a Tomás Alva Edison, no solamente como el inventor de esto, sino también fue precursor de la investigación paranormal. Exacto. Y, miren, no les contaré, me pongo chinito porque sí, me acuerdo mucho de esas palabras. Y siempre me acuerdo de esa frase, ¿no? Todo aquello que te aterra debe tener una explicación. Y eso fue lo que me formó. Ya en el 94 dije, sobres, vamos a organizar algo de lo cual nos vamos a tomar muy en serio. Vamos a tratar de discernir, dar un pensamiento crítico, científico y llegar hasta las últimas consecuencias. Yo lo he comentado muy poco, Fepo, pero la mayor parte de nuestros casos son con niños. Uh-huh. Porque tal vez sí me refleja un poco la situación, ¿no? O sea, sí me quedo como muy marcado. También hay una constante, ¿no? Como con los niños, no sé si se deba a... No estás tan maleado, tienes demasiada energía. Sí, claro. Como que atraes este tipo de eventos. Mira, o incluso los provocan. Yo lo llamaría, más que atraerlos, en la percepción extrasensorial, como es denominada en la parapsicología, es la capacidad y facultad de una persona, de un individuo, de poder percibir situaciones que su propio psique las está psicodesarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Para que me entiendan todos. Que tu mente puede estar percibiendo una entidad que no está allí, que no la ves, que no la ven tus ojos, pero sí la sientes. Uh-huh. Que tal vez tu sentido del oído está escuchando cosas que no precisamente estén escuchando todos. Y ojo, ahí entra donde entra el debate, el descarte de las psicopatologías, ¿eh? Que es un gran tema, amigo. Bueno, la sensación de sentirse presente de alguien, ¿me explico? Es como cuando llegas a un lugar y dices, aquí no estamos solos, ¿no? Por ejemplo. Esas son facultades que estudia la parapsicología. Así es. Que va basada no exactamente al fantasma o al espíritu, sino va basada al individuo. O sea, la parapsicología estudia al individuo para saber justamente el por qué siente estas cosas, qué es lo que está sucediendo en su psique, y para eso pues entran un montón de comprobaciones a nivel psicológico y parapsicológico. Ya de ahí podríamos explicar que posiblemente hay una persona que tiene interacción con un espíritu y ese espíritu le puede estar diciendo infinidad de cosas o le puede estar informando algo o simplemente pasó por ahí y se dio cuenta que él tiene esa capacidad. Te voy a contar algo, porque además he sido partícipe con la comunidad del podcast de esa historia, pero además ahora tiene yo diría que un desenlace. Por lo menos para mí fue algo como dije, wow. O sea, sí es no era como que una historia exagerada mía. Ajá. Yo tenía una pareja y ella tenía en aquel entonces, bueno, porque ahora el niño ya es más grande, ya tiene 5 años, pero en aquel entonces tenía 2, iba a cumplir 3. Eso fue hace 2 años y medio más o menos. Y vivía con ella y obviamente con este niño. Voy a omitir el nombre de ella y de él, pero mucha gente sabe quién es. Mientras estuvimos en esta casa, que rentamos una casa y vivíamos ahí, él tenía su cuarto, nosotros el nuestro, y no dejábamos que se fuera a dormir con nosotros, porque pues también tenía como que empezar a soltar a la mamitis, ¿no? Claro, claro. Entonces, ella lo arrullaba, lo ponía en su camita y todo, y de repente me decía, fíjate qué chistoso, porque se queda como que viendo algo, y de repente me dice que hay otro niño, y bla, 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 ¿no? Y le dije, según yo, eso es como muy normal en los niños, ¿no? Sobre todo porque es hijo único, eso es normal.
Y sí, algunas veces vi cuando lo estaba arrullando que se quedaba viendo hacia otro lado. Y yo le decía, ¿qué estás viendo, no? Me decía, no, el niño. Y yo decía, ah, ok. O sea, como que no le daba mucha importancia, ¿no? Uh-huh. A lo que de repente pasa con los niños. Me ponía a jugar con él, con sus carritos. Y de repente él se paraba y agarraba los carritos y le decía, como si hubiese un niño ahí. Sí. Se enojaba y le decía, medio hablando mal, porque todavía no hablaba muy bien. Le decía, no, tú no, tú no. Tú no juegas con nosotros, tú okay. no. Se enojaba, ¿no? Okay. Y yo decía, qué raro. Pero era constante. En una ocasión, yo me desperté en la noche y a mí me gusta que abrazar y que me abracen, ¿no? En la noche. Entonces, pues, mi chica estaba durmiendo dándome la espalda. Ajá. Y yo le iba a jalar para que nos volviéramos a abrazar. Cucharear. Y entonces ya no la jalé porque vi que había como un niño okay. abrazándola. Yo vi la piernita okay. con el tenis y yo pensé, ah, pues es su hijo. Ajá. A lo mejor tuvo una pesadilla y se lo trajo a dormir claro. aquí. Entonces lo vi y dije, bueno, y me seguí durmiendo. Entonces al día siguiente le pregunté y me dijo, ¿no? O sea, él durmió súper tranquilo en su cuarto y no se levantó. Ajá. Pero se espantó y le dije, no, no te espantes. O sea, son cosas que pasan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero empezaron a ocurrir más y más y más y más y más. A un grado de que un momento unos amigos fueron con sus hijos, una niña chiquita. Y yo al más grande le puse el Xbox para que jugara. Y a los chiquitos, este niño y la niña, se pusieron a jugar en la habitación. Nosotros afuera estábamos jugando cartas. Okay. Cuando de repente sale el grandecito y dice, es que me quieren asustar los bebés, ¿no? Uh-huh. Porque están hablando con un niño. Y todos así, como ya sabíamos la historia del niño, claro, fue claro. así como de, a ver. Y entonces cuando él iba a regresar a la habitación para abrir la puerta, estaba la puerta entreabierta, iba a agarrar el picaporte, ajá. la puerta se azotó. Ok. Y se quedó el niño así, y de inmediato corrí a abrir la puerta, y los niños estaban hasta el fondo de la habitación. Entonces, la niña, que era todavía más chica, pero hablaba perfectamente bien, ajá. el papá le dijo, ¿qué están haciendo? Y dijo, no, estamos jugando con el niño. ¿Qué niño? Claro. Dijo, ese. Y pues obviamente no había nada. No había nada. Dijeron, ¿cómo es? Uh-huh. O sea, inmediatamente, como todos con la curiosidad. Sí, sí, sí. Yo les dije, no, no les estén aumentando como que estas cosas a los niños. Bueno, el niño más grande le dijo, papá, no me vuelves a traer a esta casa nunca, ¿no? Okay. Como que le dio miedo. Sí, claro, claro. Y listo, ¿no? Después de esto, ella y yo nos separamos. Pasó mucho tiempo. Hace poco, pues nos volvimos a ver. Iniciamos una amistad. Uh-huh. Entonces, yo fui a su casa y le dije, oye, es que me da cosa que me vaya a ver tu hijo porque me va a reconocer. Y me dijo, no, no se acuerda de ti. Estaba muy chiquito. Uh-huh. Y yo dije, ah, bueno, perfecto. Uh-huh. Y dicho y hecho, llegamos y él así me dijo, hola, así normal. Okay. Me estaba enseñando sus juguetes. De repente, ella entra al baño y se queda conmigo y me dice, tú eres Fepo, ¿verdad? Y yo dije, ay, qué chido, si se acuerda de mí. Sí, y le dije, claro. sí. Y me dijo, pero tenías el cabello así como con una bolita acá. Y le dije, uh-huh. sí, es que tenía el cabello largo y me hacía una colita. Uh-huh. Y me dijo, ah, ¿te acuerdas la casa donde yo nací? La de las paredes negras. Era esa casa. Okay, okay. Él pensaba que ahí había nacido, ¿no? Ajá. Porque son sus primeras memorias. Y le dije, sí. Y me dijo, ¿cómo se llamaba el niño que vivía con nosotros? Ok. Te lo juro. Y yo me quedé así y le dije, ¿cómo? Sí, y me claro. dijo, sí, había un niño que jugaba conmigo con los carritos. ¿Cómo se llamaba ese niño? Claro. Él no entiende que era otra cosa. O sea, él me pregunta de un niño. Sí, para su raciocinio de... Ahorita lo voy a explicar. Termina, perdón. Bueno, así. Y yo le dije... seguramente yo pensé mi sobrino, que uh-huh. alguna vez habrá ido una o dos veces, y le dije tal persona, y me dijo no tu primo, me dijo, okay. mi sobrino, y le dije, ah, ok, le dije, entonces la hija de mi amigo. Sí, claro. Me dijo, no, el niño que vivía con nosotros, el que me robaba mis carritos. Ok. De verdad. Y hay una cosa, esto de que decía que le robaba los carritos, cuando yo terminé uh-huh. con esta chica, uh-huh. me tuve que ir a otra casa que renté porque era, pues, no tienes dónde claro. dormir. Claro. Renté una casa así en friega, que fue donde comencé el podcast. Yo moví mis muebles, yo llevé mis cosas. Ya llevaba como 2 o 3 meses el podcast y un día la persona que limpiaba me puso un carrito de juguete sobre la mesa. Y yo le dije, ¿y eso? Y me dijo, ¿es tuyo? Le dije, no, no es mío. Y me dijo, sí. Cuando moví los sillones... debajo de un sillón estaba ese carrito. Ok. Te lo juro. Ok. ¿Sabes? Lo quisimos poner... Yo tengo ese carrito. Sí. Bueno, tenía ese carrito. Sí. Y queríamos subir la fotografía para un capítulo de hace 2 o 3 capítulos. Ajá. Y no estaba. Y yo, de hecho, me molesté con la gente que trabaja conmigo. Sí, digo, pues es que está, tenía, está sí, ahí. Claro, yo sé dónde claro. está. Y les dije, vengan. Y fuimos. Uh-huh. Y no estaba. Y dije, está en mi casa. Llego, le tomo una foto y se las paso. Fui a mi casa y no está el carrito. Justo en la fecha en la que yo hablé con este niño.
Ok. Es como, son estas casualidades que me hacen interesantes. ¿Qué piensas? Sí. Hay una clara evidencia para que todos conozcan un poco el tema en cómo nosotros como agencia llevamos el caso con un niño. A un niño le tienes que crear un vínculo de confianza para que el niño te cuente justamente todos estos detalles. En el caso de Fepo le contó, pues sí, a grosso modo, este chavito, pues justamente que había convivido con algo que pues no era como alguien físico, ¿no? Porque él sí lo, fíjate cómo lo retuvo en su memoria y en su conciencia, Fepo. Lo que pasa es que muchas veces la gente piensa que un niño no puede estar consciente de lo que puede ver. Y no es así, ¿eh? Al contrario. Al contrario. Entonces, pero ellos saben sobrellevar por qué. Yo lo he dicho. Cuando hay un espíritu de un niño, la psicología de ese espíritu, de ese niño, es de niño. Ajá. O sea, se va a comportar como un niño. Tienes que hablarle como un niño. Y la empatía que estos hacen, el match, el click que hacen con los niños, es por eso que no son como un imán. Yo llamaría más bien como son empáticos con esos seres. Y ellos entran como en una concordancia. Es como tú y yo, igual y no nos vamos de borrachos, pero puede ser que sí por los temas. O igual y sí. Porque tenemos temas en común. Claro. Pero tal vez tú con tus cuates echas más relajo en la borrachera que yo, que soy como más de, oh, es un tequilita o un whisky y ya. ¿No? Pero somos empáticos por el tema y sí nos podemos ir de borrachos. ¿Me explico? Sí. Es algo parecido, para darles un contexto de analogía. En el caso de los niños, seres espíritus, niños con otros niños, por eso hay interacción incluso de juegos. ¡Wow! Pero ojo, yo lo he dicho siempre, Fepo. Uno de los espíritus más siniestros en la clasificación de fenómenos paranormales son de los niños. A ver. Antes de que pasemos al Poltergeist de la Narvarte, que me gustaría que contaras esta historia. Te voy a contar antes otra cosa, que fue para la serie que hicimos para Netflix, en Mi Encuentro con el Mal, que tiene que ver con el espíritu de una niña. A ver, nos cuentas primero cuál es la clasificación y después vamos a esta historia de lo que grabaste para Netflix. Sí, claro. A ver, ¿cuál es la clasificación? A ver, dentro de las clasificaciones que no solamente nosotros como organismo, debo comentar esto y acotar esto. Agencia Mexicana de Investigación Paranormal se funda en el 94 y en el 96 se hace acreedora como de estar dentro de las filas de otras agencias a nivel mundial de la SPR. ¿Qué es SPR? Es una agencia que se fundó en 1800, finales de 1800, que es la Society Psychical for Research. Y está en Inglaterra. Entonces ellos son como pues los más chichos de este tema, ¿no? Entonces, ellos como que tratan de nutrirse con otras agencias a nivel mundial justamente para intercambio de materiales, teorías, hipótesis. Es fascinante ese medio porque la verdad es que no muchos entran a esas filas, pero justamente, ¿por qué? Porque es como una especie de hemeroteca, por así decirlo. Claro. Donde cada año dicen, ok, salió la investigación de Bigfoot. Un ejemplo que les doy, ¿no? Y, perdón, las agencias estadounidenses que están en la área de donde está Utah, que es donde hay más avistamientos de Bigfoot, ya no solamente se quedaron con las huellas. Ahorita alguien te dice de la agencia, oye, pues ya analizamos el pelo, ¿no? Y esas cosas salen en una especie de hemeroteca en la SPR para todas las agencias que estamos ahí. Y pues todos contribuimos y así se hace todo muy grande. Como lo que quiso en su momento hacer MUFON. Ándale, ¿no? Exactamente. solo que entró ahí como las manos del gobierno. Exactamente. Lo que pasa es que pues es que los UFOs o OVNIs o contactados es un tema gubernamental casi 100%. Sí, así es. Y ese es otro tema que vamos a platicar, pero bueno. Entonces, ellos son los que comienzan con esta clasificación por toda la evidencia. No solamente la clasificación de la agencia, sino puede ser una clasificación de Chicago Ghost Research, que los conocemos, o de New England Psychical for Research, de los Warren, por ejemplo. Así es. Y también estaban ahí. Bueno, dentro de nuestras clasificaciones hay cuatro principales. Uno es el espíritu de los niños, que son infantes. La psicología es de un infante, de un niño. O sea, tú, por ejemplo, cuando tú traes un caso donde tiene que ver un niño, tienes que comportarte la comunicación. Fíjense, está bien cañón porque
yo no le puedo hablar a esa entidad como le hablo a un adulto. Ajá. No puedo comportarme como si me comportara con un adulto. Tengo que ser empático con la entidad para que cree un vínculo conmigo y desvincule con los niños físicos. ¿Por qué? Porque si hace el match, que es lo que sucedió con el caso de esta niña Florencia, del caso de mi encuentro con el mal, ajá, sus hijas hicieron una empatía muy fuerte con un espíritu de una niña que todos pensábamos que era un espíritu de una niña. ¿Sí había un espíritu de una niña? Sí, pero estaba influenciada por un espíritu maligno. No manches, ve, hasta me dice. No, está muy cañón. Es que, te voy a pasar un correo. Ajá. Es una persona en Perú, okay, que tiene una historia así muy, muy parecida. Okay. Cuando ella era niña y veía a una niña que ella pensaba que era una vecina del departamento de su papá, se acaban de separar los papás. Okay. Y ella jugaba con la niña que arrastraba una pierna. Fíjense. Y después descubren que no, sí, era eso. Sí, no. Uy, no, y es que ahí te va, Fepo. Qué bárbaro. Es que, okay, ojo, una cosa es, por ejemplo, estoy explicando la primera, que son los niños. Ok. Pero los niños, puede ser que la entidad espiritual de un niño esté arraigada en el espacio-tiempo y que su psicología haya sido los juguetes. Ajá. Ejemplo, es como el resquicio de la última memoria que tuvieron antes de morir. Uh-huh. Una de dos. Si es trágico, evidentemente va a tener su memoria trágica. Uh-huh. Pero si murió de una forma natural, una enfermedad o algo por el estilo, de lo último que vio antes de que llegara al hospital y que muriese, fue el, pues ahora sí que tal vez jugando. Entonces esa psique, ya estudiada, ya comprobada, no solamente por nosotros, sino a nivel mundial, esa psicología de ese espíritu se queda arraigado con esos juguetes. Por eso los objetos pueden crear esos vínculos. Claro, claro. A diferencia de nosotros, ojo, A ver, voy a tratar de explicar lo que más se pueda. Sí, 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 no, tú. Ok. El micrófono es tuyo, tú explicas. Oye, qué chida, qué chida entrevista, ya teníamos que hacerla. Sí, ya. Entonces, porque esto no lo preguntan cualquiera, déjame decirte. Muy bien. Gracias, bueno, palomita. Palomista. Ahí. Bueno, entonces, cuando tienes el caso de un niño, uh-huh, que está regado por un objeto, es más sencillo manejarlo, porque el objeto va a ser el foco de manifestación, no en la interacción con el niño físico. Por eso tal vez puede vincular un niño físico, como el caso del payaso que vemos acá atrás, que luego te platico también qué onda, okay, con ese payaso, que vinculaba, era como un intermediario entre un niño físico, cuando hablo de niño físico es un niño vivo, ajá, a un niño espiritual, claro, una entidad espiritual. ¿Okay? Entonces el foco de manifestación es el objeto, no el match con el vivo. Claro. Que eso es lo más difícil. ¿Nosotros qué hacemos? Pues trata de separarlo para que este niño no cree un vínculo más personal y al rato no lo deje. O sea, ¿qué quiere decir? Que es como cuando te haces como un gran amigo, como mejor amigo, y esa personita lo te va a ver como amigo. De ahí el concepto de amigos imaginarios, que al final del día son entidades espirituales. Claro. Bueno, ese es el primero. Ese es el primero. El segundo son, pues también es como una especie como por edad, por así decirlo. Que ¿De son qué, perdón? Por edades también son, son conceptos como por edades. Uh-huh. A nivel cronológico, cuando hay una entidad espiritual que se arraiga con su psique de joven, claro, evidentemente tiene mucho que ver su comportamiento de manifestación. Porque en la vida además es un momento de cambio que, exacto, es súper importante para la biología, de hecho, y la psicología de un ser humano. Por eso siempre lo he dicho para toda tu gente. La parapsicología tiene que estar de base estructural la psicología. Claro. Si no, no lo vas a entender nunca. Uh-huh. Ojo con eso, para luego me escriben, ¿qué tengo que hacer para ser un investigador paranormal? Y dije, termina tu carrera. Ponte a estudiar psicología, cabrón, ¿no? Exacto. O sea, no hay puentes, no hay atajos. No solamente es con Fepo ni conmigo. Está bien, te instruimos, pero ponte a estudiar. Y ahorita que dijiste lo de los atajos, ahorita que termines te voy a comentar una cosita, a ver cuál es tu opinión. Pero adelante. Bueno, entonces un joven, un ejemplo que les doy para que entiendan. Hace poco más de 3 años una amiga me dice, oye Samudio, saben a lo que me dedico, me dice, oye Samudio, te tengo que platicar algo y a ver si tienes una explicación. Su mamá es psiquiatra, es una gran amiga psiquiatra. Entonces me dice, la verdad es que me pasó a mí y no sé ni qué pasó. Mi mamá ya me vio, ya aún a pesar que no es ético verlos,
Pero pues su mamá dijo, a ver, vamos a analizarte como para ver que no haya una bronquilla, ¿no? Claro. Llegamos a un departamento nuevo y en el departamento nuevo me empecé a sentir con mucha ansiedad en la habitación que me tocó estar. Pero así, Antonio, o sea, yo cruzaba la habitación y era una ansiedad fea. Ok, nada más, no, en las noches sueño con una bola extraña que sale del ropero. ¿El ropero es viejo? Sí, es un ropero que ya tiene muchos años ahí, ok. ¿Cómo es la bola? Ok, fíjense cómo se analiza el testimonial del testigo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos justo en esos recovecos de posible memoria o pérdida de memoria o en algún momento qué está dentro de tu testimonial, que lo estás imaginando, por ejemplo. Uh-huh. Ahí aplicamos principios de psicología. Entonces, le digo, a ver, ¿cómo era la bola? Descríbemela. No, pues es como un como si fuera una bola de pelo, dice, como forma una esfera que sale del armario y se empiezan a hacer como tentáculos, pero son pelos. Ok, ¿y qué te provoca? Pues me provoca más ansiedad. O sea, en el sueño yo estoy incluso con ganas de querer algo, pero no lo tengo. Y clave. Sí. Dije, ok, ¿ya averiguaste qué onda con ese lugar? O sea, ya, digo, se tiene un poquito en ese departamento, empieza como a sondear con los vecinos. Tu casero no te lo va a decir. Pero con tus vecinos, el de enfrente, el de abajo, de sí, voy a sondear. Eso fue una plática entre amigos en una borrachera. Después, como a los 3 meses, porque no la vi luego, ajá, me marca y me dice, oye, Samudio, ¿para qué te pregunté? Y yo, ok, y luego, pues, gracias, o no sé qué decirte. Me dice, lo que pasa es que pregunté, ¿y qué crees? ¿Qué? Dice, un chico de como 19 años se murió en el armario por una sobredosis. No. Ok, ¿y qué más te platicaron? Sí, que la señora que vive enfrente, pues decía que sí, se la pasaba en la fiesta y que pues, era muy drogadicto. Mm. Ok, digo, bueno, ahí está. Yo para mi punto de vista, a ver, todavía dudé, dije, ok, déjame analizar una plática con tu mamá. Para uh-huh. ver qué onda. Claro. Entonces yo me puse a platicar con la señora y la señora, no, yo no encuentro ninguna razón por la cual ella haya disparado una ansiedad en ese departamento. No tenía un antecedente, Antonio. Nunca tuvo un historial clínico para decirte si efectivamente tuvo ciertos ataques del pánico. No tenía ningún antecedente, no hay un historial clínico de mi hija, no ha visto ningún psicólogo, ningún psiquiatra. Y yo, desde que nació, jamás la vi. O sea, me dio todos los referentes de los cuales ella como madre, aún a pesar de que no puede atender a su hija, pero pues al final del día se ocupa de su hijo, claro, de sus hijos, ¿no? No hay ni nada. Le dije, ok, nunca había presentado ansiedad, nunca. Perfecto. Entonces le digo, esa sensación de necesidad de algo, ¿qué más te da? ¿Qué otro sentimiento te da? Dice, ahora que me lo estás diciendo, desolación, tristeza. Le dije, pues mira, yo lo que te podría decir es que tendríamos que hacer como una labor más incisiva en el fenómeno, pero se acaban de cambiar a su departamento y honestamente yo te diría, como tú focalizaste con la entidad, cámbiate de espacio. Uh-huh. Digo, ¿qué pasa con tus demás hermanos? No, mis hermanos llegan, ya ha llegado a dormir mi hermana conmigo por este tipo de situaciones, mi mamá ha dormido conmigo y nada, pues bueno, cámbiese de habitación. Santo remedio. Bueno, en esa clasificación de esas entidades con este tipo de paradigmas de ansiedades por lo que se quedó este ser que se murió, bueno, esta persona que se murió ahí por un ataque de sobredosis combinado con tal vez posiblemente... Otra situación, ¿qué es lo que está haciendo esta entidad? Está emanando sus situaciones uh-huh. sentimentales y no precisamente que esté focalizando en una persona. Posiblemente ella enganchó o dio clic a que esa entidad le revelara esas sensaciones. Claro. ¿Y cómo lo hacen? Pues hacerte sentir como ellos se sentían. Sí, es empatía pura. Esa es otra clasificación. Está la tercera, que es la de los poltergeists. Los poltergeists para nosotros, hay mucha gente que dice un poltergeist es así como llanamente, pero es un espíritu ruidoso, uh-huh. literal, así, eso es lo que quiere decir, espíritu ruidoso,
y es una palabra alemana. Pero dentro de la clasificación de espíritus ruidosos entra una gran gama de cómo hacen ruido los espíritus, porque hay que definir, por ejemplo, el comportamiento del poltergeist de la Narvarte, que era un espíritu que movía objetos. Objetos sin razón aparente, pero te estoy hablando de que el individuo receptor, que en nuestro caso es el testigo presencial, es el que pasaba todo eso. Él vivía con su esposa, nunca le pasó a su esposa nada, solamente a él. Y con él era la manifestación entre 2, 3 de la mañana y eran noches consecutivas. Incluso tenía un perro muy grande que era de raza, creo que era, no sé qué, pastor de los Pirineos, algo así, que son unos perros enormes. El perro también reaccionaba con miedo, por ejemplo, ¿no? A reserva de que dices, bueno, igual por la raza grande, pues son como más embativos. No, en ese sentido el perro reaccionaba totalmente lo contrario. Entonces le movían la alacena, eran puertas de la alacena que se movían y se abrían y cerraban solas, eran objetos de utensilios de la cocina, todo se centraba en la cocina. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Un sartén que se movía, una pala que se arrojaba, un vaso donde colocaba las palas de cocina y se lo desplazaban hacia tirarlo. Todo era con base a que él estuviese en todo momento observando el evento. Esa es una gran diferencia y ese es algo que para nosotros nos da un indicador. No necesariamente que sea que el objeto se mueva y that's it, ¿no? Nosotros buscamos cómo se comporta la manifestación y con base a eso podemos dar un discernimiento. Total que lo más underground es ver un desodorante Glade. ¿Este tú lo viste? ¿Cómo? ¿El desodorante moverse? No, yo en vivo yo no. Ah, okay. El receptor es el que grabó todo. Ah, lo grabó. Sí. Te voy a mandar los videos para que los muestres. Por favor. Ahora está más leve, pero se sigue moviendo esa madre. Ahora está más leve. Pero se sigue moviendo esa madre. Todo lo videograbó él, pero hay un contexto del por qué videograbó eso. O sea, no fue como que, pues voy a hablarle a Samudio como para ver si me saca en el podcast. O a ver si... Ese es un gran tema, Pepo, porque sí. Yo lo he dicho siempre, una persona que sí vive un hecho dramático, puta, lo que menos quiere es hablar de ello. Sí. Y lo que hacemos nosotros es buscar justamente que nos platique. Pero te voy a comentar algo que es a mí por eso me gusta mucho hablar con personas que aman de verdad estos eventos. Antes de comenzar, uh-huh. De hecho estábamos platicando un poquito de eso y yo se lo he comentado a las personas y lo hago partícipe. Uh-huh. El evento que yo te conté, el de la cosa esa que se movió y me tomó, etcétera, sí. Que yo estoy seguro de que no pasó nada, pero no le dije a nadie. De hecho, al día siguiente, yo todavía estaba viviendo en ese entonces con mi mamá. Y ella me preguntó, me dijo, oye, algo pasó anoche, ¿no? Y yo le decía no, pero me notaba raro. Claro. Y pasó un tiempo, y voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Sí. Un amigo que tengo desde hace muchísimo tiempo, desde que tenemos 11 años, imagínate, casi 30 años de amistad. Yo lo conocí. Y estaba con su hermano mayor. Y como nosotros estábamos chiquitos, su hermano mayor lo admirábamos muchísimo. Muchísimo. Era un tipo así como muy inteligente, muy fuerte. Nos defendía, etcétera, ¿no? Era súper buena onda. Un día, cuando yo pasé ya como un año de no decirle a nadie de este evento, pero sentía que me lo tenía que sacar de dentro, llega, estaba súper mal. Porque le habían quitado la vida a su hermano. Uy. Entonces... No me lo contó así de golpe, ¿sabes? Claro, o sea, claro. Simplemente me dijo, oye, vamos a cenar, vamos a tomar una cerveza o algo, ¿no? Sí, tenía mucho tiempo que no nos veíamos y él se iba a ir a vivir a otro país.
Entonces nos fuimos y todo. Y yo, fue una salida muy rara con un amigo porque casi no hablábamos. Pero yo sentía que alguien le tenía que decir esto y él sentía que también alguien se lo tenía que comentar. Entonces, hasta el final, cuando me fue a llevar a mi casa, se detuvo y empezó a llorar. Yeah. Y me contó lo que había pasado, ¿no? Okay. Y en ese momento que él se abrió y me contó eso que tenía dentro, que yo creo que fue como, ¡puf! Sí, claro, ya lo saqué, desahogue, sí, claro. Se desahogó. Yo le dije, te tengo que contar algo, bro. Y le conté lo que había pasado. Porque hace cuenta que me sentí como si se hubiesen aprovechado físicamente de mí. Ok. Esto que te digo que te apagan la emoción. Sí, sí, sí. Me sentí como el conejo que está frente al lobo. Sí. Y ya no te quieres ni mover, sí, porque... se queda apanicado. Sí, ya no puedes hacer nada, ¿no? O sea, es, estás aceptando que está reducida tu humanidad. Claro. Y sentía horrible. Entonces no se lo podía contar a nadie. Y se lo conté a él. Y después se lo conté a mi madre. Porque ya después de haberlo contado una vez, ya era como más fácil. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que las personas que viven realmente eventos extraordinarios de este tipo, paranormal en general, no van así de... No, no, no. Este, dame los 15 minutos de fama, cuéntame, etc. Ni hacen videos en TikTok ni nada de eso. No. No. Las mejores evidencias que a mí me han mandado, yo sé el nombre de las personas, he hablado por teléfono con las personas, algunos los conozco en persona. Claro. Y me dicen, por favor, que sea anónimo. Claro. Tengo hijos, no quiero que se sepa, etcétera. Y son cosas extraordinarias. Es que, a ver, es muy, muy buen punto que acaba de dar Fepo. Sí es un estigma, ¿eh? Sí. Ojo con eso, ¿eh? Porque mucha gente dice, ay, sí, cuéntalo, cuéntalo. Pues se hace bien sencillo. Por eso, cuentacuentos, ahí allá afuera hay un montón. Y incluso puede haber creepypasteros, ¿no? Entonces, un buen creepypastero te hace una historia bien macabra. Pero no es verdad, no es real, ¿no? Y eso es lo que nos enfrentamos nosotros los investigadores, Fepo, cuando justamente lo que nosotros tratamos de hacer es evidenciarlo para que la gente que le esté pasando allá afuera y que no sepa qué hacer, que no quiera contarlo, se acerque con alguien que le pueda explicar. Exacto. Ese es el tema. Y es lo que te decía tu papá. Porque a uno le da mucho miedo, sí, porque claro, no sabe a lo que se está enfrentando. Exactamente. Y cuando estás con una persona que te lo puede explicar... Claro. Y el miedo se pierde. Sí. Por eso a mí me parece que las personas que se atreven de repente a contarlo, y tienen, además, muchas veces tienen evidencia, digo, esas personas son muy valientes. Sí, totalmente. Aunque te lo cuenten en privado, son muy valientes. Totalmente. Tal es el caso como el poltergeist de la Narvarte, que, es un individuo que se dedicaba a su trabajo con su mujer. Él no estaba pensando precisamente que le sucediera esto en ese departamento, aunque ya había un antecedente, pero eso ya fue posterior a la investigación. Y lo primero que te dice este cuate es, aquí hay un montón de material, Samudio, pero yo antes de soltarte cualquier material, analiza lo que tengas que analizar, primero resuélveme. Fíjate lo que me dijo, ¿eh? Sí, claro. Dije, no, pues tiene... O sea, le da más valía, más peso... a decirte, y tiene unos videos impresionantes que lo van a ver a continuación aquí en el canal de Fepo, donde ves objetos volar, cabrón. O sea, dices, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Yo de este poltergeist que van a ver en tu canal, que es el desodorante levitando, wow, moviéndose sobre su propio eje en círculo y a una distancia muy grande de la mesa. Estoy hablando de poco más de 2 metros. No mames, no mames, no mames. Y que él pudo captar en el momento que estaba en atención de un sartén que se movía y se arrojó una pala. Y dice él, ve una sombra, Samudio, y voltea. Se está moviendo esa madre. Ahora es más temprano. Ahora es más temprano. No mames, no mames. Ahora es más temprano. Mames, mames. Y me quedé pasmado, incluso en la voz se le nota el miedo. Wow. Dice, no terminé de verlo, yo vi eso, no me puede explicar, y se metió a su cuarto. Reacción natural de una persona que está viviendo evidentemente, una experiencia así. Sí, evidentemente, amigo. O sea, a mí me... Luego de repente me dicen, ah, yo me hubiera quedado... Ajá, sí, güey. Ajá. Yo te voy a dar algo a ti y te voy a conseguir, te lo prometo. Porque yo sé que tú eres la persona indicada para eso, te lo prometo. Te voy a conseguir... el video original que está en el celular de un amigo que es Mau RG1, que además, bueno, tiene un montón de suscriptores en YouTube.
Alex Myers, que es un... él hace Urbex. Okay. Pero lo bien chistoso, porque dice, casi nunca pasa nada. Claro. Porque lo fácil es trucar las cosas, pero pues casi nunca pasa nada. Claro. Entonces tengo que poner títulos bien atractivos porque casi nunca pasa nada. Claro. Digo, está bien. Yo fui con ellos a... ¿Cómo se llama? Acrópolis. Ah, sí, ya me contó Víctor González. Le mando un saludo, un gran amigo mío. Yo hasta me fui caminando solo. Sí. O sea, le dije, no, sí, porque no, es que no, no tiene sentido. ¿Por qué debería pasar algo? No pasa nada. Sí. Y pasa. Vámonos. La llorona, calma, mis cabrón. ¡Madre, güey! Espérense. Ay, tranquilo, espérense. No mames, güey. Es un culo. Ok. Y yo, la verdad, yo hasta cuando veo el video digo, chispas, qué pena. Me salió así boca de... Ajá. Dije no sé cuántas groserías en 5 segundos, o sea, pero muchísimas. O sea, el video está así, pip, pip, pip. El que yo mostré está súper censurado en los 3 teléfonos. Uno está transmitiendo en vivo, yo estoy grabando. Aquí los tengo, te los voy a pasar y te voy a conseguir los demás, los originales. Órale, juega. Se escucha clarísimo. Un alarido varias veces. Ok. Yo pensé lo peor. O sea, ya me vale que dijiste, sí. Dijiste, ya valió gorro. Que sí, existe, que sí, ya está la evidencia. Yo dije, ya valió gorro. Claro. Dije, ya valió gorro porque yo veía a Mau, lo veía tan asustado. Él está así grandotote y lo veía tan asustado. Claro. Que yo dije, algo malo va a pasar. O sea, se le va a bajar el azúcar, se me desmaya aquí, ¿qué hacemos? Alex, que a eso se dedica, su cara me asustó más que el evento. O sea, yo lo conozco, es mi amigo... Y verlo tan asustado. Claro. Que yo dije, oh no. Y regresamos. O sea, estando ahí ya no nos salimos y volvimos a dar tantito una vuelta. Okay. Porque en mi cabeza me salió esa parte humana que dije, a ver, espérate. Es que no puede pasar nada. O sea, no puede pasar nada así tranquilo. Y le dije, y yo pensé dentro de mí, no le puedo hacer esto a Alex. O sea, él. Sí, claro. Su trabajo es hacer Urbex. Y hoy que está ocurriendo algo extraordinario, ya vámonos porque todos tenemos miedo. Estamos juntos, no va a pasar nada. Y nos dimos una vuelta. Y ya Mau me dijo, no, Fepo, ya. Vamos. Mejor ya no. Y yo dije, sí, ya, ya. Sí, o sea, claro. ya estos 5 minutos fueron lo más valiente que puedo llegar a hacer. Vámonos de aquí. Y en los comentarios vi así, ¿por qué se fueron corriendo? ¿Se hubieran quedado? ¿Hubieran investigado? No, es bien fácil decirlo. Es que sí, a ver. Es bien fácil. Yo de repente, yo tengo 45 años de edad, 27 años en esto. Ahí les va. Para mi punto de vista, como lo que me platicaste, como ellos fueron en calidad de personal, o sea, cada uno de ellos tenía como una quest, una misión, amigo. Entonces dijiste, a ver, voy a acompañar al Alex y a tu otro brother, vamos a hacer un urbex y a ver qué onda. Como usualmente no pasa nada en un urbex, porque un urbex es eso, es una exploración. Como puede ser, como no puede ser, como puede suceder, como no, incluso no pasar nada. Bueno, pero ellos iban en calidad de personal. Muchas veces me han preguntado, oye, ¿qué onda? ¿No te proteges? ¿No te afecta? ¿No todo? Sí, hace poquito lo platiqué con otro gran amigo que es David Flores de Puebla, de aquí Espantan, en ABC Radio. Y le decía yo, fíjate que analizando eso, de repente uno se da como cuenta que también después de tantos casos, después de tantas investigaciones y después de incluso tener la oportunidad a veces de presenciarlo, nuestro psique cambia. En mi caso, mi psique cambia como un analista. Claro, pero llevas 27 años. Un investigador, sí. ¿Que te da miedo? Sí, ¿eh? Ojo. Porque cuando estás solo en un sótano y así... No manches. Y dices, puta, ¿sabes qué hago yo? Y eso me lo enseñó mi padre. Ajá. Tu ojo clínico es tu cámara. Esta cámara tiene que detectarlo. Tus ojos no. Porque para ti va a ser anecdótico nada más. Exacto. Pero el registro es un documento, Antonio. Y cuando tú tienes un registro, tienes forma de decir, ahí está. Y sí, es cierto. Y sí, te va a ayudar para cuando te tengas miedo, cuando tú te desequilibres. Entonces, me decía algo bien chistoso. La psique de un investigador es eso. Un investigador va a documentar. Es como los documentalistas. Yo veía muchos documentales con él de National Geographic, viendo pues, al documentalista que está parado estoico frente a los leones, cabrón, ¿no? Sí.
Entonces él, y aprendí mucho de eso porque sí tenía razón, porque él me decía, mimetízate, fusiónate con el entorno. La interacción de la entidad, lo que sea o lo que fuese, va a ser no contigo, sino con tu lente. Santo remedio. Todos los casos que me ha tocado averiguar y los casos que he tenido la oportunidad de hacer una exploración profunda y donde dices, la madre, cabrón, la casa de los 100 años, puta, cabrón. Y donde en el sótano es un mausoleo, dices, madres, cabrón, ¿qué hago aquí, cabrón? ¿No? Pero en ese momento empieza tu psique a cambiar, a decir, espérate, estás aquí para analizarlo, cabrón. Si sucede, qué bueno, cabrón. O sea, gobiérnate, ¿no? Que pase. Sí, sí, consigue, exacto. Consigue la evidencia. O sea, consigue, velo tú mismo. En el caso del poltergeist de la Narvarte, yo quise hacer interacción con la entidad. Cuando nosotros intervenimos en el caso, había más movimientos. Y había interacción. Fíjate la diferencia entre este chico que llegó a esta oficina súper miedoso y diciéndome, Samudio, no sé qué hacer, me estoy volviendo loco. No, no, a ver, espérate. Hay una evidencia, hay un documento. ¿Cómo lo documentaste o por qué lo documentaste? Ajá. No me creían en mi casa. No me creían. No me creía mi mujer, no me creía mi familia acá. Mi mamá sí, porque mi mamá ya había vivido algo. Ah, perfecto. Ese es un dato importante. Súper preciso para nosotros. ¿Por qué? Porque hay un antecedente. Ah, o sea, la mamá ya había visto algo en esa casa. No, ya había vivido algo en otra casa. Y como era su mamá, hay como una relación, hay, digamos, un vínculo genética que te permite. Totalmente. ¿Se le da la percepción? Sí. Sí. Ok, ok. Aunque todo el mundo la tenemos, pero quien haya tenido una percepción alta, uh-huh, y que sea como generada por muchísimas cosas, en el sentido de no solamente escuchar, ver, oír, sino también interactuar, esa persona usualmente cuando tenga descendencia va a poder tener ese psicodesarrollo, su descendencia. Entonces para nosotros pues eso es parte de la investigación, hermano. Entonces decimos, ay, a fuerzas, ya sabemos por dónde. Porque lo primero que hacemos nosotros es buscar con quién estamos combatiendo. Y ojo, no quiero ser como muy, muy enfático con esta palabra, Fepo. Uh-huh. Nosotros no curamos, no sanamos, no exorcizamos, no nada, no, no, no. Somos investigadores, vamos, buscamos una posible explicación, un discernimiento psicológico, científico, para con la persona. Uh-huh. Para nosotros, lo más importante es el individuo, Fepo. Más que la super mega evidencia, ¿eh? Porque la evidencia la tiene, sí o qué, la evidencia está chido, está cool, pero la persona se queda con la bronca. Uh-huh. Y eso sí es ayudar. Perdóneme, y sí voy a ser como muy enfático en esto, porque muchos, échale el polvo de sácate de aquí, ¿no? O el locus pocus, que yo le llamo. Yo, sí. Conózcame, digo, Fepo ya más o menos sabe un poco más de mí, pero todas las entrevistas que he tenido soy bien honesto y bien brutalmente honesto, ¿no? Entonces les digo, no recurren a tonterías de esas porque les van a sacar su dinero, no les van a ayudar. Mira, pues va a pasar de todo, ¿no? Menos lo que tú necesitas. Fíjate, de hecho, a veces yo hice algo, al rato te lo decía. Sí, tú sí lo puedes ver. Y de repente, cuando lo comenté, porque conseguí una evidencia que me gustaría que funcionara mejor, de hecho, en 2 días, uh-huh, voy a intentarlo de nuevo. Uh-huh. La cuestión es esta: vi en los comentarios muchísima gente que me decía que estaba mal lo que estaba haciendo, bla, 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 bla. Y le digo, esperen. Sí, claro. O sea, pausa. Yo no estoy perturbando el mundo de los muertos. Sí, no. Estoy obteniendo evidencia del mundo de los muertos, que es distinto. Sí. O sea, lo estoy haciendo no desde la ignorancia, sí, sino de ya, a partir de esto, de notar de cerca a personas que sí lo están logrando. Claro. Y decir, a ver, espérame. Si ya lo había intentado este científico, si ya lo había intentado esta persona, si ya lo había intentado esta, pam, 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 ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se acercaron? ¿Y qué ocurrió con ellos? Nada, porque no estoy yendo a jugar la ouija, no estoy yendo a poner un pentagrama en el piso y a ver, tú, cuate, tú eres tú trabajas con la magia negra, el brujo mayor de Catemaco, él me dijo, vente. Ajá. A la cueva del diablo. Sí. Cuando yo esté haciendo un trabajo fuerte con una persona que me permita. Sí. Y que te firme y todo, y tú ahí puedes de cerca. Le dije, híjole, sí, me parece muy interesante. Sí. Pero tengo que estudiar muchísimo antes de aventarme a estar en algo así. Porque no quiero ser el menso que le entre a los golpes y no iba protegido, ¿no? Claro. Entonces, es con cuidado. Pero sí vi muchos comentarios que decían cuestiones como que es que te tienes que poner
este amuleto, tienes que bla, 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 bla. Uh-huh. Espera. No se puede confundir. No, no se puede confundir el mundo de los espíritus. Sí, claro. Con el mundo de la brujería o la magia. Ya te estoy entendiendo. Son, cachando, sí. Son dos cosas distintas. Uh-huh. Y además les voy a decir algo bien honestos que también tiene que ver con el fenómeno ovni. Yo creo que el 1%. Sí. De los brujos y brujas que dicen que son brujos y brujas, así como el 1% de las personas que dicen que son contactados o contactadas, uh-huh, dicen la verdad. El otro 99% está haciendo un negocio. Claro. Entonces, si les creen a esas personas antes que a los investigadores, están en un error ustedes. Pues bueno, ahí este es un claro ejemplo. O sea, tu canal como tal cual, yo no tenía el gusto de conocerlo bien, no había visto todos tus contenidos, pero sí había escuchado de ti. Y cuando concertamos esta visita y esta cita, evidentemente uno trata de buscar cómo es su línea de editorial, cómo es lo que plantea. Y pues a mí me llama mucho la atención que lo toma con mucha seriedad y sobre todo objetividad, que eso es básico justamente porque, a ver, Fepo, tienes una responsabilidad muy grande, sí, en el sentido de comunicación. A mí me lo dijeron cuando yo empecé en televisión. O sea, no le hablas a dos personas, cabrón. Estás hablando a millones de personas. Entonces, si esas millones de personas traen la idea que tienes que comprarte el crucifijo dorado combinado con no sé qué, porque si no ya valió, no, cabrón. Perdóneme, no. Eso es fomentar ignorancia. Y honestamente, yo les he dicho a muchas personas, tengan mucho cuidado porque el fanatismo religioso es peligrosísimo. Muy peligroso. Por ejemplo, fíjate, hay una, uh-huh, cosa bien interesante. Uh-huh. A mí me interesa mucho y me he adentrado muchísimo en lo que tiene que ver con la simbología, uh-huh, runas, porque hay casos de entidades extraterrestres, sí, como los sumitas, sí, como el caso del Roswell de Inglaterra, como el proyecto Caret, etcétera, uh-huh, que el meollo importante del asunto, hasta Bob Lazar, uh-huh, el meollo importante del asunto es que estas entidades, que evidentemente son más inteligentes que nosotros, utilizan... No es un abecedario, no es un lenguaje, es una simbología que ellos describen que por medio de esa simbología pueden programar la materia. Okay. Entonces, conozco personas que, uh-huh, dicen, es que, a ver, yo puedo llegar y poner aquí este símbolo y bla, 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 no pasa nada. Claro. Y no va a pasar nada. Claro. Y tú puedes comprar un amuleto de cualquier tipo y no pasa nada, porque tiene que haber una interacción. Esto, la conciencia... Sí, obvio. ...con el símbolo. Sí, obvio. Programas la materia. Si no, no funciona. Me recordaste... A ver, esto es un tema muy particular y personal. A ver. Un tío y incluso mi hermano lo conoció. Mi hermano que conociste hace rato, ajá, él lo conoció. El doctor Bismarck. Bueno, él les va. Y tiene que ver con lo que acabas de decir. A ver, a ver, a ver. La simbología... Y los conceptos, relativizando un poquito de la carga de conciencia combinado que los tienes que activar y bla, bla, bla. Bueno, el doctor Bismarck en aquel entonces era un doctor energético. Uh-huh. De estos doctores, bueno, yo cuando me enteraron de la situación, yo, tío, por favor, man. ¿No? Digo, perdón, pero sí, a mí desde los 6 años yo he sido como más guiado hacia lo científico, pues sí tienes una mente muy, muy escéptica, amigo. Porque todos crecemos con ciertos paradigmas. Exactamente. Así es. Lo padre es cuando te desafía esos paradigmas y eso es lo fascinante de nuestro trabajo. Es lo que decimos, sí, tiene carnita, me desafío y no lo puedo entender. Así es. Como diría Emmett Brown en... Back to the Future, véanla. La pregunta universal es el por qué, ¿no? Perdón, soy ochentero, lo siento. No manches, yo he visto esta trilogía. Puta, mil veces. Véanla, es fascinante. Bueno, bueno. Venga, venga. Doctor Bismarck, energético, y consultaba a mi tío, luego de repente otra tía, y así yo decía, puta, ya los agarró, cabrón. Yo en mi cabeza, este güey es un pinche embaucador. Perdón por lo de embaucador. Total que me dice mi hermano, no, mira, mi primo también ya está asistiendo con Bismarck y a todos les daba una tarjetita con una estrella de David dorada, fíjense, ¿eh? Y
Y decía él, no, me sonó a la misión Rama de Sixto Paz. Uh-huh. Y cuando yo respeto mucho a Sixto, lo conozco, tengo una amistad a medias, pero la tenemos. Lo he entrevistado dos ocasiones. Pero la misión Rama para mí es un concepto sectario. Yo siempre lo he dicho. Y de ahí podemos abarcar el tema de David Koresh y todos los... Hay una serie increíble que la tienen que ver. ¿Cuál? Tipo, no porque sea... No porque haya trabajado en Netflix, sino... Está en Netflix, que es justo Los Falsos Profetas. Entonces, esto está impresionante. Ya sé, sí es buenísimo. No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Pero vamos a poner por sobre... Sí. Está poca madre, véanla. Bueno. Y me acuerdo, dije, no, esto suena como Misión Rama, ¿no? Uh-huh. Yo dije, güey, esto es sectario totalmente. Y me dice mi hermano, no, güey, hay un ejercicio. ¿Y cuál es? A las 12 del día tienes que ponerlo en el punto máximo del sol. En el cenit, ¿no? En el cenit. Y tienes que ver el emblema, porque es dorado. Y al momento tú tienes que poner como una especie de vasija de agua. Ajá. Que refleje el sol y vas a verlos. Y yo... Puta, ¿cuál se fumaron, cabrón? ¿No? Yo te lo juro. Sí. O sea, yo sí soy muy brutalmente honesto. Le digo, no, no digas mamás, ¿no? Total que, perdón, ya estoy siendo muy grosero, amigo. No, no importa. Está bien. No, porque luego se enojan allá afuera. Bueno. Lo que pasa es que a veces ante ciertas cosas es como lo natural decir. Sí, no, no. No manches. Bueno, ¿no? Yo sí decía, no, no. Bueno, total que dije, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Desafío. Hice el ejercicio, tienes que ver cruz esta de David, que es la de seis puntas. Estaba en dorado con unos márgenes como rojos. Ajá. Y yo viéndola y poniendo la agüita, yo viendo el sol. Y dije, no, espérame. Me dice mi hermano, no, no lo estás haciendo bien. Tienes que ver el emblema y al momento ver el reflejo del cenit. Yo pues dije, pues arriba, abajo. Yo buscando, es que también quería buscarle el truco, cabrón. Uh-huh. Honestamente. Total que me dice, a ver, no sé si ahí entra yo. Entré como a la conciencia de mi hermano en ese momento. Porque yo estaba reacio y necio, cabrón. Yo, no, a ver, no, no, a ver, no. No puede ser. Porque si te destella el sol, evidentemente te va a distorsionar el campo visual. Y obviamente vas a ver como pues estas lucecitas cuando tienes un destello. Cuando estás... viendo una luz muy fijamente. Claro. Y ese es el efecto, es un efecto visual. Eso no tiene nada que ver con extraterrestres. Y me dice, yo no te dije que eran extraterrestres. Sí, güey, es que estoy viendo un gris. Y me quedé así. No manches. Te lo juro. En el reflejo. O sea, pero yo en mi mente, fíjate, mi mente cómo trabaja. No, 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 tiene que haber una explicación. A ver, espérame. O sea, el campo visual, yo veo así una luz y veo hacia otro punto y veo el destello, las lucecitas. Esa es una distorsión visual por la refracción de la luz con mi ojo y la chinga. Ya, sí, cabrón. Si yo no estoy viendo ningún extraterrestre, me dice yo, entonces, ¿qué ahí está, cabrón? Y era un gris, güey. Era un gris. ¡Qué shock! Loco, cabrón. ¡No manches! Eso a mí me pasó cuando tenía 20 años, cabrón. ¿Y qué pensaste? No, o sea, pues, con el tiempo, ¿qué piensas de eso? Porque yo, fíjate, y mi hermano nunca me dijo que se veía. Por eso me dijo, extraterrestre. Pues, que yo no estoy viendo. Dicen que se ven como que te saludan, güey. Y yo, ¿qué era Diosito? ¿Qué era? No, estás viendo. Yo estoy viendo. Y era un gris, cabrón. Era un gris, o sea, era la forma de un gris. Su cabeza ovalada, sus ojos así, como de gota. Pero yo insistía que era un efecto de luz, era un efecto visual. Yo dije, nah, no manches. O sea, no, no, bueno, me desafió. Es que hasta yo te diría, por ejemplo, si yo te contara que yo vi eso, inmediatamente me dirías, pues sí, pero tú te la pasas hablando de extraterrestres grises, bro. Pero a ver, ¿no? Puede ser. Lo traes tatuado aquí. Sí, pero puede ser. Pero tú no. Por fanático, tal vez. No, ojo, por no eso estoy, yo por fanático sería. Pero ojo, no estoy recriminando que sea fanático, me refiero que sí somos fanáticos del tema, güey. Tú dices, pues tengo que encontrarlo, cabrón, ¿no? Ajá. Puede ser que tengas un sesgo hasta cierto punto de creencia. Yo lo he dicho siempre, Fepo, y lo digo a todo tu público. La investigación paranormal no es creencia. Es investigación, punto. Pero, y te voy a hacer una pausa ahí. Échale. Creo yo que es ese... Uno no se puede cerrar a las posibilidades increíbles. Obvio, ¿no? Antes de la investigación. ¿Cierto? Obvio, no, obvio. A ver,
¿Qué es lo que qué es justamente lo que sustenta y te impacta en tu rostro cuando dices, ok, a ver, güey? Yo no creo en, honestamente, yo no creo en el sentido de creencia de que un ser de otro planeta viene de tantas galaxias, de no sabrá dónde, de dónde, y venga, pues nada más a mostrarse. O sea, como diciendo, como yo diciendo, como la retórica de decir, puta, qué pinche hueva, cabrón. Desde San Juan de Lulúa. Pero fíjate, fíjate esto, fíjate esto. A nada. Aquí está, chécate. Ellos no vienen a mostrarse. De hecho, no quieren mostrarse. Ok. Definitivamente. No les interesa y no quieren. Ok. Uno piensa que son los gobiernos los que los esconden. No, no, no. Estas entidades no quieren. No les interesa y hasta cierto punto les da un poquito de asquito el planeta Tierra. Okay. ¿Sí sabes? Lo sienten como el basurero en una esquina del inferiores. Universo. Sí, sí, como seres no inferiores. No tanto inferiores, pero hay una historia detrás muy potente que es así como que, ay, qué feo. Okay. Hasta lo puse ahí en Threads, que ya no uso X, pues me gusta más, pero okay. Creo que a la gente ya no le gustó y tener que regresar a X. He estado leyendo sobre esto y me parece que tiene un poco de sentido. Ahora, en una entrevista a un ser extraterrestre, Que cuando reconoce como todo lo de la humanidad, porque le preguntan cosas de la humanidad, dice, es que no sé, pero no me interesa. Pero cuando empieza, hace una investigación rápida, digamos, de la humanidad, dice, le empieza a explicar a esta persona el por qué no. O sea, ellos vienen a hacer lo suyo tienen que venir y se van y no se dejan ver, y a veces ocurren accidentes porque no son dioses, son seres. Dice, pero ¿cómo puede, o sea, cómo puedes decir eso si vienen de tan lejos? Y dice, lo que pasa es que, por ejemplo, ustedes, esto ocurre en 1947. Ok. Lo que pasa es que ustedes, pues obviamente ven nuestra tecnología que borda lo que ustedes pueden reconocer como magia, y entonces evidentemente piensan en cosas divinas. Pero dentro de 50 años, esta tecnología que tú estás viendo hoy, la humanidad lo va a entender mucho mejor. Y entonces vas a decir, ah, ok, por ejemplo. Entiendo tu lógica. Okay. Antes de que existiera el teléfono o los celulares, si tú te querías comunicar con alguien del otro lado del mundo, era un esfuerzo muy grande. Sí. Si yo llegara y viajara en el tiempo y le dijera a una persona, es que yo de repente así de que, ay, le tomo una foto bien bonita a mi perro y se la mando, y en un segundo, menos de un segundo, mi hermana en España lo está viendo, dices, no, o sea, ¿cómo va a ser que todo el esfuerzo, el dinero y bla, 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 para que mandes una carta con una fotografía hasta el otro lado del mundo solamente para mandar una foto de tu perro? Pues antes era fax. Bueno, antes del fax, digamos, antes del fax. Antes del fax. Entonces, como que no cobra sentido hasta que la tecnología nos alcanza. Dice, para nosotros, el llegar a su planeta o a su realidad... Te la compro. Es muy sencillo. Se la acabo de comprar a Fepo en la retórica que me hizo. A ver, la retórica que le entendí es... Evidentemente, para la conciencia de estos seres es... Pues para ustedes es como una magnánima tecnología surcar las galaxias y llegar a la Tierra y decir tú, sí, ahí sí disminuido el ser humano. ¿Por qué? Porque yo soy de los retóricos que el hombre nunca ha llegado a la Luna. Bueno, hay una historia puta, amigo, increíble, ese es un que nos gran que echar, temazo. Sí. Es que bueno, no voy a andar mucho, pero justo, a ver. Da el pie al punto que dijiste. A ver. La inferioridad humana en el sentido tecnológico, pues bueno, ahorita tenemos una tecnología tan vasta que grabamos un montón de imágenes, una gran plática, y la están viendo por subirla a una nube, ¿no? Vamos a ponerlo así. Antes era una llamada telefónica con interferencia, porque no había las líneas... tecnológicas eran como por línea de cable. Sí. Para quien no ha nacido en esa época, pues sí, antes era como teléfono, así como el vasito con el hilito, así. Bueno, ok, se entiende eso. Pero tal vez la inferioridad del ser humano sí me provoca hasta cierto punto aceptación de lo que estás diciendo, porque hoy por hoy el ser humano no ha navegado a otros planetas ni a la Luna. Yo les puedo confirmar eso en el sentido como documental. Y también de análisis perniciosos de grandes estudiosos. Bueno, espérame. No vamos a ahondar ese tema porque ese es otro podcast, cabrón. Sí, lo tenemos que hacer. Es otro podcast. Porque es un gran debate. Bueno, ahí te va. Pero sí creo que el ser humano tecnológico de ahora, con las grandes potencias, pues no hay más que sondas para surcar otros planetas, cabrón. Ajá. Ahorita ya creo que mandaron un telescopio para ver otras galaxias del espacio universo negro.
Porque sí, si tú sales a la órbita de la Tierra, pues ves la Luna, que es el planetoide más cercano, o el satélite natural, que es el que surca parte de lo que es el movimiento de la Tierra y de lo que es el sistema solar, pero uh-huh. los ves alejados los otros planetas porque estás en tu galaxia. Así es. Entonces ellos mandan, los gringos, creo que fueron los gringos sí. combinados con no sé qué otra, creo que los chinos también. Sí, también se metieron. Mandaron el telescopio, que es fascinante porque están viendo la cantidad millonésima de galaxias, cabrón. Sí, ya sabemos que hay muchas, pero no tantísimas. Exacto. Como ahora vemos. Es vastísimo, pero bueno. Si hay inferioridad tecnológica en el ser humano, la hay. Porque tal vez si para el extraterrestre diría, está pinches humanos, ¿no? Es que está ahí una cosa que me da se risa. Se impresionan porque venimos acá y nosotros estamos, no sé, vinimos al jardín, ¿no? Es que una cosa que está bien padre, me pareció bien chistosa, porque es un argumento que tienen muchas personas. Sí, claro. Y le dice, o sea, le pregunta como que el extraterrestre, le pregunta a esta persona, le dice, oye, ¿y de dónde sacaron ustedes la idea de que los extraterrestres van a venir por los minerales de su planeta? Sí, claro. ¿De dónde sacaron eso? Dices, ¿por qué querríamos los minerales de su planeta? O sea, no es... Es que yo siento que ahí ya es una justificación del sí. justa de la propia retórica de decir, güey, yo por ejemplo, si lo he comentado, pues, güey, deben ser muy inteligentes porque si hay una inferioridad tecnológica, ya lo estoy comentando. Evidentemente para nosotros puede ser increíble que una... Nosotros mandamos sondas, güey. O sea, sí. Sondas apenas, no tripuladas. Y sí. no hay, tripuladas nada más en el espacio de los satélites. Güey. Ajá. Y ahí hay un contexto, lo voy a poner aquí para quien lo quiera debatir. La Luna está... tiene también una especie como de átomos que giran en torno a la Luna, que funcionan como una especie de... No de... atmósfera como tal. Sí, es como una atmósfera. Pero es como mínima. Pero es mínima. Pero alguien, un ser humano llegara a la Luna a lunizar, no podría por él esos campos. Ah, te refieres a las ondas de Van Halen. Sí, claro. No podría porque muchos científicos incluso lo han confirmado. Sí. Es como un horno a microondas inmenso, cabrón. Y ya aparte ya dijeron, desdijeron, conforme va avanzando claro. el estudio de esto, dicen, oye, pero ¿cómo fue que mandaron sí. a las personas a la Luna? Bueno, hay una cosa que me encanta, punto, ajá. así, punto para ti. Ajá. Porque cuando lo vi, yo estudié cinematografía sí. y una de las cosas que más me gustó no es la cinefotografía, ajá. la fotografía. Sí, sí. A mí me tocó estar así en un cuarto oscuro sí. donde tienes que tocar el celuloide para saber cuál es el lado donde está la plata sí. y no vayas a revelar la parte de la espalda y sí, no salga claro, nada. Claro. Bueno, todo esto hasta hacer mi cámara estenopeica ahí con el hoyito y tomar una qué foto. Padre. ¿Sí? Sí, qué padre. En la lata de galletas, etcétera. Todo esto. Ok. Y en aquel entonces, el celuloide, cuando tú viajabas, uh-huh. tenías... O sea, si pasaba por la máquina de rayos X, sí. se vela. Punto. Así. Así, adiós. Sí, claro. Las cámaras con las que tomaron fotografías en la Luna son de celuloide. No puedes atravesar. Y con el astro-rey ahí. Pues sí. No puedes sin que se velen. Claro. Punto. No puede existir una fotografía de esa época con esa tecnología de la Luna. Exacto. No hay. Exacto. Todas las fotos, el 100%, por lo tanto, son falsas. Adiós. Ahí está. Y está cañón. Y ese es un... Bueno, acabas de hacer una acotación precisa, Fepo. Con base a tu carrera, cabrón. O sea, evidentemente quien estudió cine o quien está estudiando cine se va a dar cuenta. Pero ese es una que desbanca todo. Una, exacto. Y además las cámaras, la tecnología de las cámaras, sí. etcétera, que se llevaron sí. en esa misión, específicamente en esa misión, sí. eran de la marca Hasselblad. Fíjate. Dijo la NASA, no, lo que pasa es que mandamos a hacer unas cámaras especiales. Ay, sí, güey. Con Hasselblad. Y Hasselblad sí. dijo, no me acuerdo. De hecho, claro. nosotros propusimos claro. que nos dieran una lana claro. para que le hiciéramos unas cámaras súper chidas para la Luna. Y ustedes dijeron, no, gracias. Y compraron unas cámaras como las que cualquier persona pudiera comprar. Pues no, porque ya tenían ahí ya Stanley, güey. Sí, porque... Entonces, veo que están así como, no, sí, que las fotos y todo, no. Si la NASA dice que esas fotos las tomaron de la Luna, mienten. Pues claro que mienten, amigo. Es que, a ver,
insisto, tienen que mandar un telescopio no tripulado a la zona negra del universo. Esto para que lo entienda la gente. Insisto, vean su campo de visión normal, común. Cuando ustedes salgan a su ventana, que ven, ¿hasta dónde llega su vista? Hacia el Popocatépetl, si viven muy cerca de ahí. Hacia el Chiquihuite, si viven ahí. O sea, tienen un campo de visión hacia unos kilómetros de su campo de visión. Eso es lo que ve el astronauta cuando está en el espacio. Más allá no puede surcar porque no todavía tienen la tecnología para aguantar un ser humano surcar esos. Esos kilómetros, amigo, te estoy hablando ni siquiera de la luna. Perdón, pero es que, híjole. Eduardo Videgaray y está acá. Se los dije, hermano. Se los dije. No, es que sí, hay telescopio. Pues, sí, güey, pero... Me estás hablando de los grandes pantallistas del mundo. Y hay algo que también tiene muy sustento, que es a nivel documental, señores, y histórico, la Guerra Fría. Uh-huh. Y los rusos fueron los primeros que orbitaron un ser vivo. Así es. En el exterior del mundo, que es con Laika, el Sputnik. Y también el primer satélite. Y nada, güeyes, ¿eh? En la vacuna anti-COVID le pusieron Sputnik. Perdón, pero es así. Bueno, no voy a hablar de geopolítica, pero podemos hablar del tema, amigo. Bueno. Oye, pero a ver. Porque es que si seguimos, nos vamos a terminar centrados en la luna. Y neta, sí tenemos que hablar de eso. Porque sí. me fascina. Es fascinante. Y además, los científicos que proponen que la luna es un objeto artificial, rusos. Y pues no lo propusieron nada más así de... Es que, a ver. Aquí están todas las evidencias. Den una evidencia de que lo que decimos es falso, de que es natural. Y es un solo elemento que es basado en la fotografía, porque pues, todos nos mostraron una fotografía y incluso el emblema de MTV era el astronauta. Y a ver, ojo, muchos no saben de ese concepto, pero los que nos tocó vivir en esa época, pues era un ¿cómo te puedo decir? Era como una mofa. O sea, Music Television fue una mofa de el hombre pisando la luna con la banderita acá. No era para vanagloriar la llegada del hombre a la luna. No. Ellos tenían otro pensamiento distinto. No, sí está cayendo. Por eso es buenísimo investigar. Yo lo que le digo a la gente es, no se vayan con lo que dice el invitado, lo que digo yo. Como que no te creo, ok, perfecto. Investígalo. Ahora investigalo. Claro. Te vas a encontrar con unas cosas brutales. Claro. Hay un documental, nada más para rezar rápido, así, pero no voy a, así, un día lo vamos a platicar a fondo. Sí, sí, sí. Hay un documental que habla de la película The Shining, de Stanley Kubrick. Ajá. El niño, por qué tenía el suéter con el Apolo aquí, claro, grande, por qué la habitación cambió de número a la novela de Stephen King. Sí. Por qué el diseño del tapete del hotel lo cambiaron específicamente, un diseño en específico, por qué dio tantos pasos, por qué entró a esa habitación, por qué lo que vio lo sorprendió. Y todo es Stanley Kubrick diciéndote, el hombre no fue a la luna. Claro, es que cañón. Está muy cabrón. Y aparte, como el tipo era un genio. Aparte. ¡Qué bárbaro! O sea... Pues es que, a ver, insisto, todo tiene que ver con la conmoción de la Guerra Fría. Uh-huh. Eso tiene que ver. Punto. Y evidentemente para los gringos, y no solamente lo dicen la historia, los documentales y los grandes historiadores, sino también en las escuelas había simulacros para inducir a las personas a que posiblemente había un ataque ruso. Uh-huh. Con el primer satélite, porque ellos creían que era pues, con la finalidad bélica. Así es. Porque era la justificación. Por eso hicieron el hombre llegando a la luna, cabrón. Que ahora, perdón, Fepo, adelante. Hoy, este asunto del Pentágono y los ovnis me suena a algo muy similar. Ya se están peleando bien gacho. Muy similar, amigo, muy, muy similar. Lleva mucho tiempo el doctor Stephen Greer diciendo que nos van a meter un golazo haciéndonos creer que van a llegar extraterrestres. Y que van a tener contacto. Los primeros que van a tener contacto son los gringos. Sí, pero que van a llegar de forma... hostil, y entonces firmemos nuestra alma sí, puede ser. Al gobierno de Estados Unidos para que nos defiendan.
Porque mire, solo ellos tienen el conocimiento de cómo detenerlos. No vamos tan lejos, ¿eh? A ver, Roswell, yo no dudo que sí haya pasado, pero siento que hay mucho sesgo ahí. Claro, hubo gente Roswell amenazada y desvivida. Sí, 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 sí. Mucha. Y una tal vez posible para ellos es que incauta todo y elimina a todo cabrón que sepa de esto, porque claro, de ahí vienen los hombres de negro. Nosotros somos los agentes de negro, que somos la antítesis de los hombres de negro. Uh-huh. Nosotros evidenciamos y ellos se incautan. Ay, qué mamón. Te voy a contar una cosa que tiene que ver con los hombres de negro de Roswell, que me encanta. Sí, sí. Porque casi nadie sabe esto. Uh-huh. Y entonces cuando dicen, no, fue un globo meteorológico, porque eso me dijo el gobierno de Estados Unidos y yo le creo. Ok, duda. La persona, el rancho donde cae el supuesto aparato, que además no cae y explota, sino que explota en el aire y entonces queda regado por todos lados. Él habla a la policía y después habla al ejército para que vayan a recoger su basura. El señor no sabía ni siquiera que era un extraterrestre. No tenía ni el concepto en la cabeza. No tenía el concepto de ovni ni extraterrestre. Sí, claro, claro. Cero. No, él no sabía nada de esto. Entonces habla y le dice a los militares, ya que llegan, y a la policía, no me vayan a matar a mis vacas. Solo tengan cuidado con mis vacas. Sí, porque era lo que le interesaba. Su ganado, evidentemente. Sí, vale gorro lo que cayera de ahí. Ajá. No, él pensó que era algo. Nada. Punto. Sí. Que se encargue el gobierno. No me toquen a mis vacas. Perfecto. Se ponen a trabajar. Sí. Recogen todo el material. Se van. Adiós. Se hace la noticia de que dicen que sí era, luego que no era. Una persona que estaba a más de 1,000 kilómetros de distancia, en un telefonazo, sin ver nada, dijo, no, es un globo meteorológico, un personaje militar, bla, 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 bla. Y entonces, ¿hay cabos sueltos? Sí. ¿Cuántos? Varios. Puta, muchísimos. El primero, el hombre, el dueño de la granja donde cayó el objeto. Exactamente. Ok, vayan a hacer una visita. Y llegan unos hombres de negro. Hombres de negro, sí. Y le dicen, ¿qué vio usted? Pues lo que vi, lo que le salió por teléfono, dije, ¿nos puedes acompañar, venga, por favor? Venga, chepa acá. Sí, claro. Sí. Se lo llevaron 3 días y cuando regresó, el señor, después de que regresó, dice que ni siquiera ocurrió el evento. Sí, por supuesto. Que nunca estuvieron ahí. Imagínate. El pobre señor ni siquiera sabía lo que era un ovni. Ajá, claro. Y lo torturaron 3 días. Sí, claro. Para que no dijera nada. Eso no pasa cuando cae un globo meteorológico. No, obviamente no. Es que, a ver, sí hay muchos elementos, sí hay muchas evidencias, y por lo regular, pues sí, perdón, los hermanos gringos quieren ser los premios para todo. Entonces, pues eso fue. Es que imagínate. Eso es. Ahora sí hay la Guerra Fría y todo, y de repente ocurre ese evento y tienes la capacidad de poseer tecnología no humana. A ver, y ojo, sí, acabas de darle al punto. Hay un salto cuántico de tecnología de los gringos a partir de Roswell. Sí. O sea, sí hay como una tendencia a pensar que sí tienen esos cuerpos, sí tienen esas naves y sí adquirieron tecnología. Pero ahí es donde yo creo que tú tienes razón. Ok, sí, pero lo que nos cuentan es un guión. Claro. ¿Para llevarnos por un lado? Claro. ¿O es la verdad? Claro, amigo. ¿Cierto? Mira, no vamos tan lejos. Antes era la televisión. Uh-huh. Ahora son las redes sociales. ¿Somos culpables nosotros también, entonces? Pues no, amigo, porque justamente ven estos podcasts y estamos hablando de estos temas, que no son intocables, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión también de la guerra comercial, que es una nueva guerra fría, por ejemplo, amigo, entre China, Rusia y Estados Unidos. Sí. ¿Y por qué creen que los desabordaron de la... ¿cómo se llama esta cosa de la espacial? La Estación Internacional. La Estación Internacional, o sea, los rusos los apartaron. Pero perdón, los rusos, no soy prorruso, pero sí tengo grandes amigos rusos, pero sí son más avanzados que... De hecho, yo la pregunta que me hago y que le digo a la gente, no es lo que nos estén diciendo con estas audiencias. O sea, hay que tener cuidado, no con el texto, hay que escuchar o leer el subtexto. Sí, claro. La pregunta del millón es, ¿qué va a pasar ahora que nos van a decir ellos? Ajá. Pero la pregunta más importante, ¿qué va a pasar cuando los rusos o los chinos hagan una declaración sobre este tema? Es que, híjole, no vamos tan lejos. Nosotros nos enteramos por ahí del 2004, 2005, en la SPR. Hacen congresos, FEPO, en la SPR. Ya últimamente no hemos asistido, pero en esos congresos pues justamente pasa esto. La diversificación de teorías, hipótesis, ¿con base a qué investigación?
A mí de repente me dice la gente, oye, yo quiero investigar con ustedes. Le digo, ok, tengo un caso tal, perfecto, investigalo, documentamelo y mándamelo. Porque así nosotros lo hacemos con la SPR. Claro. Para saber justamente cuál fue tu tesis, con base a qué, todo ese tipo de cosas. Bueno, en ese año nos enteramos que en la Plaza Roja hubo un avistamiento de una nave de nodriza marca Diablo que cubrió la Plaza Roja. ¿En serio? Y pasó, cabrón. Pero obviamente no te enteraste. Sí, porque Rusia hace eso. La información se queda aquí. Sí, sí, sí. O sea, por eso también tienen otro tipo de ideología los rusos, güey. Pues, o sea, digo, también cada quien en su país, ¿no? Ajá. Pero sí pasó. O sea, cubrió la Plaza Roja. Wow. O sea, ¿cuántos millones de personas lo vieron en todos? Pues, no aquí en México ha pasado con las flotillas de ovnis que pasaban en los 90s. Sí, claro. De repente se cubría el cielo de la Ciudad de México y habían videos, fotografías, etcétera. Cuando no habían dispositivos móviles, pero del otro lado del mundo nadie se enteraba. Sí, claro. Nadie se enteraba. Claro. Y de hecho, ay, ¿sabes qué me molesta mucho eso? Ni en Estados Unidos el presidente ha hablado al respecto de este tema que es tan importante. Sí, claro. Y aquí nuestros políticos, cuando se les nombra esta situación, no tiene importancia, ¿me entiendes? Sí. Y creo yo que estudiando los fenómenos paranormales y el fenómeno no humano, conciencia, podemos lograr grandes, grandísimos descubrimientos que pueden hacer un avance importantísimo para la humanidad. Sobre todo, pues justamente eso, el cambio de conciencia, ¿no? O sea, yo sí creo, no que venga de un mensaje per se de un extraterrestre. Pero tiene que haber un cambio de conciencia, que justo lo que les estoy diciendo yo en mi trinchera. Yo no me la creo lo de la llegada a la luna. Si, por ejemplo, SpaceX. ¿Cuántas veces han dicho, no, pues vamos a hacer lanzamientos? A cada rato hacen lanzamientos y otros aterrizajes. Y son fatídicos. Sí, siempre. No pueden aterrizar los gringos ni en la Tierra. ¿Cómo van a aterrizar en la luna? Pregúntome yo. Oye, pero ve qué raro, los rusos sí llegaron a Venus. Es que eso es un gran... es que, ojo, ¿eh? Bueno, el mundo es una locura, ¿eh? Ahorita ya nos desviamos hasta allá acá, pero... Sí. Pero es que, a ver, justo el tema, yo por eso hago mucha retórica con mis amigos y colegas, incluso Jaime Maussan y Johanan Díaz, que cuando los entrevisto, cuando nos vemos, me pongo reacio, porque justo le digo, ok, a ver... Vamos a nivel biológico, la Tierra tiene una biología de su terrestre. ¿Por qué? Pues porque tiene un clima, tiene unos elementos que son propicios para que den la vida. ¿Por qué forzosamente tendríamos que pensar los venusinos son iguales a nosotros? Claro. ¿Por qué? Exacto. Es más, ¿no? Le voy a poner a la gente una foto. Ajá. De un ser vivo que está aquí en el planeta Tierra, que está justo en los puntos bajo el océano. Ajá. Donde están estas boquillas, donde está expulsándose magma, son cráteres como, volcánicos. Sí, sí, sí. Y hay un ser vivo que es un caracol. Okay. Que vive ahí a 400 grados centígrados. Exacto. En su biología, tiene fusionado. Ajá. Hierro. Ah. Tú lo ves y parece un alienígena. Sí, porque no podría ser de otra manera, porque tu carne y el hueso que nosotros tenemos se pulveriza. Imagínate, a 400 grados centígrados. Y entonces la cuestión es esta que me parece súper interesante. Ese ser que está ahí, antes de descubrirlo, tú sentabas a toda la comunidad científica del planeta Tierra. Sí. Y aunque tuvieras una tesis completa de un ser vivo que tiene fusionado en su biología hierro y vive a 400 grados centígrados, imposible, no te lo creen. Te dicen por ciencia es imposible, sí, claro. Hasta que lo descubren. Y dices, oh, porque no llegaba todavía a ese momento la ciencia, claro. Exacto, y eso me abre entonces el panorama. Claro. Quiere decir, ok, si estos seres son humanoides, quiere decir lo siguiente. Debe haber una cantidad de vida inteligente brutal. Ajá. Para que las posibilidades de que lleguen a nosotros seres que se parezcan a nosotros, entonces hay tanta vida
que las posibilidades de que ocurra se empiezan a multiplicar. Aunque son mínimas, claro, se multiplican. Pero en el estudio del fenómeno no humano, la mayoría de los encuentros son con entidades como los grises. Exacto. Que ahora se sabe que lo que pasa es que no están, esos no son seres vivos como tal, sino que son como androides que tienen esa forma en particular. Así como sondas, ¿no? Como, sondas. Sí, como sondas. Y tienen esa forma en particular por la gravedad que hay en el planeta. Sí, porque para que tú reconozcas algo que se parece a ti. Y evidentemente, a ver, buen punto. Y ahí va otra retórica y acumulando la retórica que ya hemos planteado. Justamente, pues las condiciones de los planetas son adversas a las condiciones de la Tierra. Entonces, tiene que haber vida de otra morfología, señores. O sea, forma. ¿Y esto qué quiere decir? Que en evidencia, cuando tú ves un contacto, un acercamiento, como yo lo que vi en una bandeja de agua que me sorprendió, pero yo lo vi con algo que yo en mi psique reconoce. Porque en todo caso, si yo viera algo que no en la vida he visto, no sabré ni cómo explicárselos. Y es que esa es una cosa que es bien importante. Ya. Fíjate, dicen que estas entidades, y es donde yo digo, me hace clic. No tienen, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un caso. Billy Mayer. Tengo mi tema también. Pero voy a poner un ejemplo así, que me parece muy interesante. Él intenta tomarle fotografías a estos seres que dice que son 100% como un humano cuando están en su casa, y cuando toma las fotos salen veladas. No se ve la persona, solamente se alcanza a ver un brazo y cosas así. Él no tiene una explicación. Después hay otro caso donde intentan tomar las fotografías de estos seres y no se puede, se velan los materiales. Okay. A menos que no estén vivos. Pero hay una cosa que es bien interesante. Estos seres, aunque algunos pueden parecerse un ser humano, digamos porque tienen cabeza y son bípedos. Exacto, exacto. Que ellos dicen, lo que pasa es que la naturaleza de los seres que viven en las cortezas los lleva a caminar erguidos y tener los ojos cercanos. Exacto, por su... Pero no humanos, o sea, parecidos, humanoides. Pero no todos son así. De hecho, lo interesante es esto. Estos seres no les puedes tomar una fotografía de celuloide y se vela, porque lo que tú estás viendo no es el ser. Tú estás viendo un avatar del ser. Estás viendo algo que tú puedes reconocer. Que tienes un reconocimiento psíquico. Bueno, exactamente. Psíquico es mente, ¿eh? Exacto. Tú estás viendo lo que ellos leen que tú comprendes. Hasta la nave, lo que tú comprendes. Ellos se muestran, por eso, naves metálicas, por ejemplo. Yo decía, siempre he dicho, ¿por qué naves metálicas? Acuérdate que antes tenían antenas. Sí, antes eran como las... O los Foo Fighters, ¿no? De aquel entonces, de los pilotos que los vieron. Sí, durante la guerra. Bueno, es que es, híjole, súper vasto las retóricas. Te voy a decir algo. A ver. Sí, cuéntalo. Billy Mayer, en el sentido yo así literal, de ahí viene, no sé si de ahí o de X-Files, no me acuerdo, pero el I Want to Believe, que es yo quiero creer, ¿no? Así es. El póster está porque era la navecita de Billy Mayer, la que había fotografiado, que era como un plato. Era el clásico platillo volador. El clásico platillo volador. Y las extraterrestres venusinas, que todas están bien guapas. Pleiadianas. Pleiadianas, perdón. Que yo sí las veía como Miss Claytor, ¿no? O sea, de repente, ¿sí o no? Es cierto. Sí. Así es. Eran puras chavas como Miss Claytor. El tinte este muy famoso que creo que aún se vende, y donde sacan chavas súper hermosas, lindas. Y ellas tenían como esos cabellos. Pero ojo, también tocó en un tiempo como muy de Stanley. Así es. ¿No? Totalmente, por supuesto. O sea, e incluso, vean, Men in Black, la tercera entrega, creo que es la tercera, donde sale este... El alienígena que toma la forma de donde de viajan al tiempo. Tercera. En la tercera. Es fascinante porque van al tiempo de Stanley. ¿Te acuerdas? Sí, es cierto. Está increíble, increíble, increíble. Pero justamente ellos te dan como... Fíjate, también es una mofa. Que este... Ay, este artista... ¿Quién? ¿El actor este...? No. El artista, el que hizo la pintura de la sopa Campbell. Exacto. Que está ahí...
tomando una película, haciendo un cortometraje, así. Sí. Y es un extraterrestre. Y es el extraterrestre. Ya estoy hasta el copete de esta farsa, ¿no? Está cagadísimo. Está buenísimo. Véanla, vean 1, 2 y 3. Porque ya la cuarta ya está muy sacada de los pelos. Ya, ah, ya no la vi. Estuvo de hueva, ni, okay. No te pierdes de nada. No, las chingas, 1, 2 y 3, punto. Pero esa es una forma también de darte una idea también lo que pues, pasó en Caño Carañaveral y todo. Sí, todo eso. Es que, a sí, ver, cierto. Y las pelis sí a veces nos cuentan historias, ¿eh? Ojo, muchas veces muchas sí. personas no tienen como esa conciencia. Sí, no te puedo contar la verdad, pero te voy a poner así pero como si fuera una historia fantástica. Exacto, como destellos de la realidad. Es más, ya vi que, híjole, qué buena plática. Sí. Hay una película donde sale Russell Crowe y este cuate el que es Ken en Barbie. Ah, sí, no. Dos tipos duros, algo sí, así. Sí, dos tipos duros. Okay. Hay una parte y siempre he dicho, yo cuando vi la película, de repente dije... Como que te hizo un flashback. Sí, sí, sí. O sea, sí. La película no tiene nada que ver con temas paranormales, no tiene nada que ver con el fenómeno humano, no tiene nada que ver con Moloch. Nada. Sí. Nada. Son dos detectives. Sí, exacto. Nada tiene que ver. Y de repente cuando están en la fiesta y se caen en la parte de atrás, y le dice, ¿sabes qué? Mejor vámonos de aquí. Y le dice, sí, porque tengo que hacer un ritual a Moloch esta noche. Sí. Y continúa la película. Y yo cuando lo vi fue así como de... ¿Qué pedo? ¿Qué? Sí, 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 sí. Eso fue un mensaje total, bien fuerte total. Para la gente que lo sepa entender. O sea, lo metieron, no tiene nada que ver. Sí, que no nada. Estaba, vaya, no es como parte del guión de la trama de la película. Cero. O sea, sí, claro. Sí. Es como nosotros que estábamos empezando por fenómenos paranormales en la vida de Samudio y luego de repente chin ovnis, güey. Y luego chin no llegó a la luna y luego chin no sé qué. Pero esas son las grandes pláticas. Esas son las grandes pláticas. Tenemos que regresar a la parte paranormal. Ya por sé, favor. Ya sé, amigo. Oye, este podcast vas a tener que partirlo en dos o cómo le vas a hacer. Va a decir este mix de temas. Venga. Es que a ver, yo lo he comentado con otros amigos. Hagámoslo así. A mí me gusta esto. Me dicen, ¿cuándo vas a entrevistar a tal persona? Le digo, no, vamos a platicar. Sí, eso es lo mejor. Sí, porque la entrevista, pues, ustedes me han visto en otros programas o en otras series, pues así, pues tengo que estar así, ¿no? Pero aquí vean todos los temas que salen, chin, 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 chin. Y es que lo padre es que ambos tenemos conocimiento de causa y eso es fascinante. Y la gente que lo está viendo lo va a agradecer, puta, sí, claro. Les encanta. Oye, a ver, tengo una pregunta que me parece súper importante. Yo supongo que te la han hecho muchas veces. En todas las investigaciones que has hecho, quisiera que me contaras tres cosas. Yo sé que es largo la pregunta. Uno, una investigación que tú estuvieras seguro que era real y que era muy importante y descubriste la falsedad. Ok, sí. Dos, una, lo contrario, que pensabas que era falso. Y que me... Y descubriste algo muy fuerte. Sí. Y la tercera, ¿cuál ha sido de las investigaciones que tú has tenido en donde más miedo has tenido? Ok, bueno, voy a empezar... Yo creo que por la última. Ok. La última es de las investigaciones que sí me desequilibraron a nivel mental y a nivel anímico. Ok. Y creo que engloba también la parte de aquello que yo no creía que fuera real y que me explotó en la cara. Creo que en ese caso son las dos que me preguntaste. A ver. Y la otra te la voy a contestar ahorita. Uno, el tema de los exorcismos. O sea, es un tema cliché en el sentido de investigación. O sea, yo te hablo en la trinchera de los investigadores. Muchos de los supuestos poseídos son totalmente explicables a nivel psicopatológico. O sea, hay un porcentaje mínimo de que hay una procedencia totalmente ajena a lo médico. Y quiere decir que lo médico interviene, que hace un análisis médico... que hace un historial médico y que no encuentra que una persona que se está comportando extrañamente pueda tener una explicación de una patología o no. Claro. Ok. Es mínimo. Y de esos mínimos a mí me tocó dar un discernimiento en el proceso de... yo te hablo 2006, 2007, estaba en el programa de Viva la Mañana de Alfredo Adame, le mandamos un saludo. Y recuerdo perfectamente que una compañera de ahí me dijo, oye, Antonio, necesito tu valoración, necesito tu opinión. Y yo, ok, ¿qué necesitas, amiga? Dice, pero mejor vamos. Y yo, ok. Sí se me hizo extraño en el momento porque dije,
¿Qué habrá pasado o qué es lo que está pasando ella? Ajá. Para acercarse conmigo así muy discretamente y decirme, plantearme esto, pudiéndole decir a hijo de vecino, tal, 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 lo que tú quieras. Íbamos en el auto, fue por ella su pareja, que en aquel entonces era su pareja, y me van platicando. Oye, ¿sabes qué? Es que la sobrina de él, no, voy a omitir muchas cosas para ser muy discreto. Está pasando por algo que no podemos explicarnos, ya pasó por doctores, ya pasó por pediatras, psicólogos, ya pasó por todo el mundo. Y nada más no le encuentran, Antonio, y la verdad es que ya está desesperada su familia y él fue el que me dijo, dile a tu amigo. O sea, ya quieren otra opinión. Ajá, ya quieren la opinión, pues, alternativa. Que sí, ya médicamente. Ya médico, nada. Científico, ya habían descartado todo y, por su lado. Entonces dije, ok. Y me dice, de todos los que esta pareja me dijo a mí, de todos los que yo veo en ese programa, Antonio, ustedes son los más serios. O sea, son los que se lo toman en serio. Ah, pues muchísimas gracias. Y qué bueno que tenemos esa imagen, cabrón, ¿no? Porque claro. Lo que no queremos es que nos vean como dos payasos, ¿no? Y total que íbamos platicando, me van como dando como premisas de que la niña se comporta muy extraño, que habla lenguas perdidas. Bueno, lenguas perdidas en su forma de verlo no era como habla lenguas perdidas, sino habla cosas que no entendemos. Ojo con eso, porque muchas veces es bien fácil por allá afuera decir, es que habla lenguas perdidas. A ver, dime una lengua perdida. Exactamente. ¿No? Una cosa es la anagnosia, por ejemplo, es una patología que es... que está dentro del clic del cerebro y con el lenguaje y que de repente puedo estar hablando como esta señora que hablaba alienígena, ¿no? Ajá. Y eso es parte de una patología que se llama anagnosia. Y otra cosa es la xenoglosia. La xenoglosia, el concepto es hablar una lengua que no has aprendido en ningún momento de tu vida. Generalmente después de un accidente. Usualmente es por un hecho dramático, puede ser eso, puede ser un accidente, puede ser una posesión, puede ser... ¿Y hay explicación científica para eso? ¿O nada más está la... Está desafiado. Solamente está, ok, están los casos y los entendemos. Es que a ver... Pero, ¿por qué no? Una cosa es que yo exprese una frase en arameo. Uh-huh. Una frase. Pero otra cosa es que yo te hable como te estoy hablando en ese idioma, con la gramática, con la todo. Exactamente. O sea, una cosa es que yo quiera hablar como arameo, uh-huh. Que eso es distinto y eso es... Y otra cosa es hablar arameo. Y eso es otra cosa es que yo te estoy hablando, es como si me escucharas, pero con el arameo. Claro. Tal cual, con gramática, con todo lo que utilizan las reglas, del lenguaje. Ajá. Esa es la xenoglosia, no el... No, pero ¿cómo lo explica la ciencia médica? No lo explica, cabrón. No lo explica, no. ¿Verdad? Solamente lo tiene catalogado, más no lo explica. De hecho, no está catalogado per se a la ciencia. Está catalogado más bien a lo eclesiástico. No me digas, pero sí, claro. Sí hay casos documentados. O sea, sí porque existe la terminología y el estudio de... Pero lo que no puede entrar la psicología o la psiquiatría convencional es a saber profundizar en cómo es posible que un individuo, claro, hable de la noche a la mañana, ya sea por un impacto dramático, en el caso, como dijo Fepo, un accidente o algo, un golpe en su cabeza, no sé, ajá, de la noche a la mañana empiece a hablar con una dialéctica tan conocida como la lengua natal. Así es. Eso sí es extraño. Así, un idioma, okay, de África, ¿no? Ajá, ¿por qué un idioma podría tener que...? Por ejemplo, podría de venir de la anagnosia, por ejemplo, que te pegas y si ya hablas como Yoda, las cosas al revés, ¿no? O dislexia, no sé. Pero no, en ese sentido, y justamente se da en los procesos. Pero ojo, no solamente se da que hablen lenguas perdidas, ajá, sino son frases específicas bíblicas. Ah, ay, güey, es donde dices, ah... Ok, ya te desafía. O sea, ¿por qué tendría que hablar una lengua perdida? Ese es un misterio. Y un misterio para la medicina y un misterio para lo eclesiástico. Pero ¿por qué tiene que dar connotación bíblica? Uh-huh. ¿Por qué no hablar de su familia? ¿Por qué no hablar de algo normal? No sé, ¿no? ¿Por qué de la Biblia? Bueno, xenoglosia.
Entonces me decían lenguas perdidas, ¿no? Bueno, no, yo le digo lenguas perdidas, pero ellos me decían frases que no entendemos, Antonio. Ok. De repente tiene una fuerza muy descomunal. Uh-huh. O sea, de repente se trata de pegar en la pared y nosotros intentamos someterla y no podemos. Ok. ¿Qué más hace? No, y me venían como platicando y la chica esta me decía, mejor que la vea, mejor que la vea, ya no le digas. Mejor que la vea. Y yo, puta madre. Y ya más cosas en mi cabeza, esto sí va serio. Porque, ojo, una cosa es que te voy platicando en el camino para convencerte de lo que estoy viendo que no entiendo. Uh-huh. Y otra cosa que la chica esta le diga, no le digas ya nada, ya. Él, que él lo vea, ¿no? Que él lo vea. Claro, no lo vayas, no lo contamines, no casi, lo contamines, casi, ¿no? Exactamente. Total, que llega una casa, una zona muy, muy nice en la Ciudad de México. Ah, ¿sí? Sí. Ok. Sí, o sea, esto le pasó a una persona de altos recursos. Ok. Esto. O sea, digo esto porque supongo que entonces ya el hecho de que ya había pasado por varios médicos, además su posición económica le permitía todo. Sí, claro. Todo. Pasó por el hospital de Boston y hicieron todo lo posible para justamente generar un diagnóstico. Y okay. No pudieron. Total que pues con poder adquisitivo bastante amplio, una casa enorme, una residencia enorme, muy bonita. Y ves la fotografía no clásica de los posesos. Hay de todo tipo. Ojo, los demonios no respetan raza. Credo sí, es algo bien curioso y ahorita te lo voy a explicar. Okay. No respetan este nivel socioeconómico, no respetan si tienes 3 años, como tengas 45 o que tengas 90 y algo, o sea, no. Lo único que sí son enfáticos es que seas religioso. Ajá. Ese es un tema, porque ese es uno de los paradigmas que nosotros descubrimos. Total que casa enorme, muy hermosa. Luego cuando tú te adentras a ese lugar, sientes la tensión. Y no era la tensión del per se al fenómeno, sino era la tensión de la familia. ¿Qué dices? Como cuando alguien acaba de pasar por un evento malísimo y te das cuenta. Exacto, ¿no? Momento dificilísimo, de esos momentos incómodos que uno dice, está incómodo el asunto, uh-huh. Así. Bueno, pues yo llegué como siempre, me presenté, Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Estaba un familiar ya mayor y creo que era como el renuente a mi participación y era como, sí, y así. Dije, bueno, es algo que me puedo esperar, ¿no? Uh-huh. Subí las escaleras de esa casona enorme y llegamos a la habitación de donde estaba esta chica. No me habían dicho específicamente características de ella, sino simplemente padecimientos. Y yo ya les estaba preguntando, oye, a ver, necesito historial clínico, necesitamos saber un poquito más de quién la vio, cómo la diagnosticaron, si la diagnosticaron, qué pasó. Y este cuate me dijo, sí, yo te voy a preparar todo el archivo, pero ya estamos en el punto que si tú tienes experiencia en estos casos, Zamudio, nos puedes decir algo más, porque no encontramos la luz. Ok. Curioso, yo vi en el carro llegando a la casa enorme, con unos ventanales enormes y había un sol marca diablo, ahora sí. De esos así como de los últimos de la Ciudad de México, así fuertes. En esos ventanales, en esa habitación, curiosamente, donde subo las escaleras, una de las habitaciones que daban hacia el sol. Algo que me dio mucha curiosidad y que dije, esto sí está raro, sí me está desafiando. Es que afuera de la habitación, todos los muebles blancos y cosas como muy blanco, mucha luz, claro. Uh-huh. Ventanas por todos lados y entraba la luz a todo momento. Las habitaciones no eran exentas porque eran ventanales enormes con balcones enormes. Y entró y lúgubre la habitación. Verde. O sea, la atmósfera, Fepo, era... densa. Grisácea. Uf. Y yo lo hice, yo hice comprobación, me conozco. O sea, yo entro al cuarto y le hago así. Y yo dije, caray, y veo la ventana abierta, cabrón. Bueno, la ventana, perdón, las cortinas abiertas y la ventana con la... Era un ventanal enorme que era como una especie de cancel, por así decirlo. Ajá.
pero de estos que no se abren así corredizos, sino son dos puertas. Ok. Y pues el balcón donde estaba el sol, cabrón. Entonces yo dije, chica, a ver, espérame, ¿por qué? O sea, ¿por qué aquí los fotones no entran? Sí, exactamente, ¿no? Porque acá sí está el sol y acá estoy viendo toda la iluminación de la casa por luz natural y acá no, cabrón. Grisácea. Y era entrar y había como una especie de paredcita, caminar hacia del lado izquierdo y caminar hacia el frente. Entonces, cuando yo veo la imagen es de una niña en una habitación normal, grande, amplísima, una cama muy grande, al lado del ventanal este con el balcón, y solamente la veo así. ¿Sentada en la cama? Sentada en la cama, o sea, no haciendo nada. Además había un crucifijo en la parte de arriba, nada más uno solo. Yo no vi como esta parafernalia cristiana o católica, ¿no? Que es como todos los santos en una misma habitación. Uh-huh. Que resulta luego dramático ese también, ese tema, ¿eh? O sea, para la gente que luego vive con esto y que uh-huh. cree que todas las imágenes de bulto van a hacer algo, híjole, aguas. Porque todo es peor. Bueno, luego les explico por qué. Total que yo no vi esa escena clásica que yo en mi mente, ojo, era mi primer caso de posesión. Ok. Una cosa es que tú te estudies, que te profesionalices en eso. Yo en ese tiempo tenía un gran colaborador, amigo mío, que es Francisco Cipriel, que ya trascendió, okay. que me dio teología. Él era maestro de exorcistas en el Vaticano. ¡Órale! Y a él le dio clases y Gabriel Amort. ¿En serio el padre Gabriel Amort uh-huh. le dio clases a él? A Francisco Cipriel. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Sí, o sea, pues, yo tuve la fortuna de tomar clase con uno de sus alumnos de Gabriel sí, Amort. O sea, la línea más fuerte de exorcismos. Pues, tal cual. Me dio teología, ¿no? Pero sí pasamos por exorcismo, claro, ¿no? Claro, claro. Pero no, porque a fuerza tienes que tomar sí. teología, no... Sí, o sea, no puedes pasar como, vamos a exorcismo 1. No. Así. Oye, ¿sabes qué? No quiero estudiar la prepa. ¿Qué onda? Tengo una semanita. Sí, exacto. Se llama hacer exorcismo, ¿no? Hoy vemos posesión 2. No. Entonces, pues siempre él ya me había como comentado, ya habíamos pasado por el tema de los poseídos, porque yo suelo ser muy preguntón, ¿no? Entonces uh-huh. le decía, oye, pero a ver, ¿qué onda? Siempre él dice, en serio, una cosa son los milagros sacros, que entiendo un poco el concepto del fanatismo. Y me decía, no es fanatismo. Y así teníamos nuestros encuentros bien padres. Hasta lo picabas, ¿no? Sí, porque pues era fascinante escuchar a este señor debatir de esos temas, ¿no? Porque él era un hombre de fe. Y no solamente un hombre de fe, sino era exorcista, cabrón. O sea, no era cualquier tipo, ¿no? A ver, tengo dos preguntas para que retomemos la historia. Nada más así, pero sin extenderse mucho. ¿Tú eres católico o cristiano? No. Ok, la segunda. ¿Puedes decir la edad que tenía esta niña en ese evento o no? Como 12 años más o menos. Ah, ok. 12 okay. años. Sí, ok, perfecto. 12 o 13 años. 12 años. Es que sí, en la corpulencia te das cuenta cómo es la fisonomía de la niña. Sí, más o menos le puedes calcular, ¿no? Y ya confirmado por los familiares. Bueno. Total que yo no vi una imagen clásica del exorcista. Yo, ojo, sí estaba muy involucrado al tema en el sentido de encontrar una explicación, pero todo me arrojaba psicopatologías, cabrón. Claro. Y más cuando tienes un sesgo de académico, cabrón. Perdón, pero es que, a ver, lo terrenal, yo siempre he dicho, lo terrenal sí está difícil de encontrar, pero sí lo encuentras. Uh-huh. Hablando de fenómenos paranormales terrenales, ¿no? Pero ya la posesión, ahí entra un montón de debate en el discernimiento de esa persona influenciada posiblemente. O esa persona que, no sé, involucrada en su religión, pues también enfatiza mucho en el sentido de la imagen del adversario. Y esa puede sesgar también su comportamiento. No vamos tan lejos, ahí están los cristianos, no todos, pero muchos cristianos es como, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, o sea, están sometidos por sí. ese cristianismo. Sí, así es. Y eso es una variante en su comportamiento, y perdón, pero eso está en la psicología, en la psiquiatría. Uh-huh. Entonces yo tenía esos embates, Fepo. O sea, yo para mí, no puede ser. O sea, sí era como, no. Ya ibas con esa parte. Negacionista hasta negacionista. El huevo, o sea, sí. Negacionista, perdón. Estoy cuidando mi vocabulario porque luego ya me dijeron que no, que no, que no.
¿cómo es posible que decía groserías el señor Samudio? Bueno, total que pues sí, negacionista el asunto porque yo no vi otra cosa. Cuando voy acercándome a ese lugar donde está la niña, yo vi una niña en una habitación, en una cama, así. No hacía nada. Entonces, pero la penumbra me empezó a embargar las sensaciones. Y yo dije, ah, caray. O sea, el ambiente, justo lo que te decía, como que mi percepción en ese momento era como de, estás en un lugar de frenético peligro. O sea, tú te sentías en peligro. En mi psicología, eran mis debates de güey, o sea, no mames. O sea, tu parte consciente te estaba diciendo, no, o sea, sí, es una niña. Es una niña normal. Esta es una patología psicológica, pero tu cuerpo, la parte inconsciente, la te parte decía, sensorial. Cuidado. Sí, la parte sensorial era como peligro. Aguas. Como cuando se te dispara la intuición. Así. Sí. Man, okay. Yo conté los pasos de la entrada a la cama de la niña. Porque en mi cabeza empezaron a invadirme imágenes de... No manches. Güey, me acordé del Exorcista, de otras películas de Emily Rose y todo eso de así, yo te lo juro, sesgado por la ficción también, honestamente. Claro. Estaba estudiando teología, no era como la más avanzado en ese momento, pero ya entendía conceptos. Pero son las imágenes que te va a dar tu cerebro, o sea, acude al banco de memorias y dice peligro y se empieza a arrojar esas imágenes que tú conoces. Y el por qué, justo por eso es fascinante la psicología, señoras y señores, porque justo te dice el cerebro, ah, ok, vamos a pensar que es peligro con base a esto, perfecto, vamos a imaginarnos la imagen de esa señorita como si fuese la del Exorcista. Y así es el cerebro, es medio gandalla de repente. Total que pues voy en mi nebulosa, me voy acercando y me estoy acordando de algo que me decía Cipriel para confirmar ciertos hechos en un proceso. Ojo, yo no nunca fui, fui un filtro nada más para los casos que yo intervenía. A mí me lo enseñó Cipriel, no sabes cuánto se lo agradezco, es... En el afán de tú buscar lo paranormal o lo que no puedes explicar, si te llegas a encontrar estos casos, debes hacer unas preguntas. Y si te contestan, no hagas nada, me llamas. Ok. Así textual. Que es como la manera de saber si es un caso real o no. O por lo menos que él pueda tener la atención de ver. ¿Y nos puedes decir algo de esto? A ver. Pues es que justo va con lo que la experiencia. Venga. Entonces yo cuando me voy acercando, yo conté esos pasos, Fepo. O sea, yo sí tenía miedo. Entonces yo rodeo la cama. O sea, lo que hago es al pie de la cama, rodeo hacia de un lado izquierdo, derecho, no me acuerdo bien. ¿Pero cuántos pasos hiciste? Como 20 y tantos, casi 30. No, sí eran... Sí. Okay. Yo dije, necesito forma de salida. Fíjate, estaban razonando en mi mente. Ya la escapatoria. La escapada, güey. Sí, o sea, sí estaba friqueado. Porque, ojo, ahí es donde entra el asunto de justamente el sesgo, donde un investigador tiene que... A mí se me olvidó todo lo que había aprendido antes. Que era, a ver, tú estás ahí como parte del esquema, de la escena. No eres ajeno, cabrón. Para que no te afecte. No te personalices los casos. Claro. Regla fundamental del investigador paranormal. No puedes personalizar nada. Error garrafal, personalicé el caso. ¿Por qué lo personalicé? Porque ya me estaba sesgando las imágenes y todo lo que yo entendía o suponía. Era mi primer caso y yo decía... O sea, yo empecé a decir, bueno, ok, esta familia yo creo que pues sí se lo está tomando muy en serio y por eso me están convocando. Yo también en mi cabeza, pues bueno, sí, igual y... Pues tienes esta responsabilidad. No me había tocado ningún caso de esos. Total que ya llego y me acordé de estas preguntas. Siempre me dijo, pregunta, quix patre filoque. Es en latín, que es que la voluntad del padre. O sea, es decirle, ¿no? Esto. Es una pregunta, que la voluntad del padre. Dice, si te contesta mía culpa, no digas nada, no hagas nada. Te retiras no dándole la espalda y me llamas. Y ok, entonces yo observando la niña normal y la neta lo dije de una forma muy quedito, sin que
pues me escuchara, porque ya tenía miedo. O sea, yo sí dije, ok, era Quixpatrefiloque. Y no me escuchó. Bueno, yo creo que no me escuchó. Y yo dije, bueno, dije, no me contesta. Bueno, pues no me contestó, con permiso, y nos vemos, ¿no? Yo ya quería irme de ese lugar. Me sentía muy, muy amenazado. Y no había hecho nada la chavita, nada. O sea, no, nada, cero. O sea, ni se había movido. O sea, no, 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 era, pues, estaba así, cabrón. Entonces ya, total que llega el pues, remordimiento del investigador y dices, a ver, güey, pues esta familia tiene este problema y por lo menos pues no vas a salir a decir o no vas a refrendar tu miedo, que te vean temeroso y que digan, puta, pues ¿qué es, no? Entonces dije, no, a ver, estás aquí al toro por los cuernos, papá. ¡Pum! Me acordé mucho de mi padre, por cierto. Y ya volví a acercarme y me acerqué un poco más a ella y le dije, Quix patrefiloque. Empieza a respirar, Fepo. No había hecho nada, cabrón. O sea, yo lo me acerqué, Quix patrefiloque. Y ya me doy cuenta que este empieza a hacer. No mames, o sea, yo cuando vi. Perdón, no manches, yo cuando vi eso dije. Te lo juro que me hice. Para atrás, ¿no? Me hice para atrás y en eso me volteé a ver, cabrón. Pero una mirada. Mira, ve. Una mirada tremenda. Como si, yo siempre la he explicado así. Como si fuera de un psicópata a punto de darte muerte. Uf. Y hemos entrevistado psicópatas en el psiquiátrico. Entonces, así, cabrón. Pero una mirada terrible y me dice, mea culpa. Oh. No, te lo juro, mira, no es cotorreo, ve. Yo, o sea, me reduje, cabrón. O sea, reducido. Me hice para atrás, empecé a caminar de la misma forma y yo, somete tantos pasos, 1, 2, 3, 4. Te lo juro, así, cabrón. Me fui para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Cuando voy del pie de la cama hacia la entrada, me tropiezo con un mueble. No manches. Que no estaba ahí. No manches. Yo caminé de ese camino y nunca moví nada. Entonces me trastabé, dije, ¿qué? Y veo y era un mueble. Dije, ¿qué hace un mueble aquí? Dije, ¿alguien entró o qué onda? Entonces yo lo que hice fue rodear el mueblecito, pero no. Y en eso se me quedaba viendo nada más fijamente, cabrón. No, horrible. Terrible, cabrón, terrible. Yo dije, estás. Yo me hice una autocrítica en ese momento. Cuando salí de la habitación, ella me vio, esta chava me vio y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Nada, nada, nada. Dame chance, nada. 5 minutos, por favor, 5 minutos. Y su pareja me dice, sí, ¿verdad? Y yo, dame tu teléfono, cabrón. Tu teléfono. Celular en ese entonces no es como ahorita que tienes. Sí, que crédito todo mundo tiene. Eterno, ¿no? Antes sí tenías que ponerle y te costaba una lana. Y era satelital, creo. Y que le llamo, oye, pues así, 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 esa. Dice, ¿no la viste a los ojos? Le digo, no mames. Digo, güey, eso nunca me lo dijiste, cabrón. Te lo que creo. No la vieras a los ojos. Que no la viera a los ojos. Y yo, puto, no mames. No, entonces llegó un punto en que dije, vente para acá, ¿puedes? Sí, dame una media hora, voy para allá, dame la dirección, sí, listo. Llegó el master, the masters, siempre lo voy a respetar, siempre lo voy a admirar. No siendo religioso, ojo, él sí, yo no. Y siempre respeto eso. Total que llega y me vio la cara y me dice, la viste a los ojos, ¿verdad? Digo, no, a ver, Cipriel, nunca me dijiste que no viera los ojos a nadie, cabrón. Calla. Y me agarró y me puso un bálsamo. Ajá. Traía como vasijitas y así. Me puso un bálsamo. Me hizo una oratoria. ¡Pum! En la frente, ¿no? En la frente. Y me dice, quédate aquí afuera. Sí, sí, te ves espantado. Y yo, pues sí. Estoy espantado. Estoy en dos chones, ¿no? Total que él entra. Se tarda no más de 3-4 minutos, sale y me dice, tenemos que hacer ejercicio del exorcismo. Y yo así, ¿te cae? Yo te lo juro, Fepo, en ese momento dije, ¿en serio lo estoy viviendo? O sea, ¿sí está poseída? Mis preguntas eran tan variadas y tan, y todas con base a, ¿qué pasa si la veo a los ojos, cabrón? O sea, yo dije, yo la vi a los ojos, me vio a los ojos. ¿Qué hago, Cipriel? ¿No? Yo así, ¿no? Y vamos de regreso. Eso siempre lo cuento porque
era súper, súper directo también siempre. Y yo, oye, siempre, pero no me dijiste de los ojos, ¿qué pasa, cabrón? Se me mete, o sea, te lo juro, sí. O sea, mi cabeza era, se me mete, se va a meter, poseído. Yo pensando en mi familia, dije, todavía vivía con mi madre, con mis hermanos, dije, no, güey, imagínate, poseído y al rato quiero matar a alguien, no, 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 y dije, no, me voy a aislar, güey, a ver qué hago. O sea, yo me he preocupado, cabrón. Estamos en su auto y me dice, me queda viendo y me dice, me das pena como investigador. Yo siempre... No saben cómo esa frase la recuerdo mucho porque me volteé a ver como cuando hay una escena de Deadpool cuando volteé así como diciendo, no mames. Así me volteé a ver y me das pena como investigador. No, no, pues yo, a ver, explícame. Ya me explico, a ver, no. No te va a poseer. No te van a poseer, pero va a desequilibrarte. Y me dijo, honestamente, no creo con todo lo que viviste seas testigo. Yo, no, por favor, Cipriel. A ver, pues no que tienes mucho ni te vas a desequilibrar. Yo, Cipriel, por favor. Bueno, con mucha rogada me dejó asistir a unas sesiones de exorcismo. Y yo lo he platicado y lo he dicho. No veía yo como lo clásico. Uh-huh. Sí lo veía en oratoria, lo veía como con ciertos pasajes bíblicos. Y los van una y otra y otra. Ajá, sí, sí, sí. Y ojo, no es una vez, ¿eh? Sí, son... Parecen, bueno, discos. Así, duró tres años el exorcismo de esta chavita. Ah, sí. Bueno, así es. Ahí les va. Yo fui a pocas. Porque hay un momento en que ya se me había quitado el miedo. O sea, la neta es que dije, ay, pues no está tan underground. O sea, yo la verdad es que está sesgado por la ficción. Y dices, ay, no manches. Es que la ficción trata de hacer cosas que visualmente te impacten. Exacto. La realidad es más dura que eso. Pues, por y ejemplo, es distinta. La mirada, cabrón. La mirada de la niña. Exacto. Yo nunca se me va a olvidar, cabrón. O sea, es una mirada que yo te la platico y me cimbra todavía. Y no me dijo nada. Bueno, en ese momento. Total, que voy así. Yo voy haciendo como si incluso hice agenda con Cipriel. Le digo, oye, Cipriel, pues puedo... Eso sí me dijo, no puedes documentar absolutamente nada, no puedes grabar, no puedes, ni grabadora reportera, nada, Samudio. Te doy la oportunidad de ser testigo porque fuiste el primer testigo, nada más. ¿Por qué no puedes documentar? Porque tienen un sesgo de hermetismo los eclesiásticos, te voy a decir por qué. A ver. En un exorcismo puede pasar de todo. Uh-huh. Y lo peor que puede pasar es que puedan perder al poseído. Y si lo pierden, ante las leyes, güey, estuviste involucrado en un... Claro, porque la ley no va a decir, ah, sí, no, sí, no fue... O sea, la ley no te dice, ah, sí, fue un exorcismo, ah, fue un diablo, no te preocupes, no hay bronca. No. Es un crimen. Deslindan responsabilidades y si tú estás... Sí, tú tienes la prueba y este es el culpable. Estás ahí, estuviste implicado hasta que deslinden responsabilidades, papá. Así de sencillo. Pero entonces esto duró tres años. Tres años hasta donde yo me enteré, pero ahí te va. ¿Yo por qué dejé de ir? Porque sí me dio chance. Y yo se los juro, yo hasta me imaginaba musiquita de estas imágenes que decimos, recordamos la música y estamos... Yo, o sea, de verdad, de repente decía, ay, está bien, papá, no pasa nada. Más que, pues sí, algún momento de... arrojamiento de ella misma o incluso arrojamiento de vómito, cosas así. Sí, sí había como esos vómitos, pero no veía nada así como wow. Total que yo ya iba hasta con flojera. O sea, llegó un momento y dije, pinche exorcismo, valió gorro, cabrón. Y así que, total que sí me dijo, sí tienes que ir porque pues tú fuiste el testigo principal del cual... Yo como eclesiástico tengo que levantar el acta ante la diócesis primada para que sepa que sí estamos atendiendo el caso de esta niña y que sí impera atención expedita. Ok, bueno, ok, entiendo, ¿no? Pero yo me aburría. O sea, yo llegaba a ver, ya llegaba y me sentaba yo así con una paleta tosí. Porque no veía nada, cabrón. Bueno, en una de esas... se pone más brusca, más agresiva. Y estábamos su acólito, Cipriel, la pareja de esta chava y yo. Uh-huh. Y pues yo la verdad ya me ponía hasta a platicar con este cuate, ¿no? Con de otras cosas. Ay, ¿no? ¿Cómo está? Sí, como, mira, ya está aquí el máster. Yo decía, ya, tranquilo, ¿no?
Porque no había nada, y en eso se empieza a poner mal la chava, agresiva. Uh-huh. Y me voltea a mí, perdón, omití esto. Esa noche, bueno, no fue noche, fue tarde, me decía Cipriel, hagas lo que hagas, no la veas a los ojos. Y yo, puta, otra vez me dices que no la veas a los ojos. No la veas a los ojos. Y yo dije, ¿por qué ahora me dices si antes no me decía nada, no? Uh-huh. O sea, no me dijo la primera vez y la vi a los ojos. Pero cuando ya fui en las otras consecutivas sesiones, nunca me dijo, oye, de advertencia, nada. Ese día sí me dijo, no la veas a los ojos. ¿Ok? Incluso me decía, yo sé que no eres religioso, piensa en lo que tú quieras. Hasta me dijo, piensa en alguna de tus novias. Así me decía, ¿eh? Entonces, era muy incisivo. ¿Ok? Dije, no la veas a los ojos. ¿Por qué no? ¿Por qué hoy? Y yo empecé a decirme, ¿por qué hoy y por qué no las veces pasadas? Total que yo creo que él sabía que iba a pasar con una cierta parte del exorcismo. Y ya que estamos ahí, se pone agresiva y me voltea a ver, ¡sométela! Y yo sin hacer nada, digo, ok, y ahí voy. Y sí me dijo, no la veas a los ojos, ok. Entonces yo, pues, ves una niña de 12 años, su cuerpo no es muy ancho, no muy grueso. Pues yo con una mano y ching, que me baja, cabrón. O sea, le agarraste el brazo. La agarré del brazo y yo así como... Pues también porque te da el tema de decir, pues la vaya a lastimar, ¿no? Ajá. Entonces así como que, a ver, chiquitita, ¿no? Y así, ching, que me baja, cabrón. Me dice, agárrala. Y me decía, agárrala. Y yo así, ok. Y la agarré de los... Y no la veas a los ojos. Y yo así, cabrón. No podía con ella, cabrón. Llegó el acólito, llegó la pareja y no podíamos entre los tres. Y se empezaron a hablar entre ellos. Ok. Sí, había una lengua que yo no reconocía, no era latín, era otra lengua. Pero ellos sí se estaban... Ellos sí, o sea, Cipriel y ella hablándose. Ya después me dijo que era como arameo antiguo. Mm. Pero sí... Yo no reconozco esas frases porque nunca le he aprendido. O sea, sí conozco algunas frases que me instruyó él, pero no reconocí ninguna de esas, ¿no? Sino era como una plática, cabrón, pero agresiva. Uh-huh. Eso no lo dije con Jordi, fíjense. Eso me lo estoy acordando ahorita, cabrón. Y sí, yo ya que... Y justo la... Pues era... Ahora, la voz de esa niña era la voz forzada de una niña gritándole a un adulto. No era una doble voz, ni era un... No. Nada de eso. Era una voz forzada de las cuerdas vocales, forzadas de tanto grito. Total que me decía siempre, no la veas a los ojos. Y pues, bien que en mal estábamos. Me baja más y en eso me volteé a ver, cabrón. Y en ese momento sí me acordé de... Yo soy de padres católicos, no profeso ninguna religión. En ese momento me acordé de la religión. Wow. Se me queda viendo a los ojos y me dice, todo aquello que le temías que estaba debajo de tu cama éramos nosotros. No manches. En ese momento fue así, como un zumbido en mi cabeza. Así. Y esos recuerdos de asomarme debajo de la cama de esa casa. No, y pues ahí manches. Ya, pum, perdí, güey, suelo, cabrón. O sea, yo, a mí me dice el... Hubo una sensación también del acólito diciéndome, no la veas. Yo me acuerdo así como destellos, cabrón. Pero cuando hizo esto, o sea, sí como estaba así, hizo esto y me dijo eso, cabrón. Atrapó tu mirada ahí. Y me dijo algo que yo viví de niño. Entonces eso te desequilibra cualquiera, cabrón. Yo en ese momento, antes no me dio un paro cardíaco, cabrón, porque estaba así, corazón, o sea, pánico, cabrón. Me caí, recuerdo perfectamente que Cifrin me agarró de acá y yo así alejándome de ella, pero ella viéndome a los ojos así. Oh. No, o sea, no. Ay, no. Mal plan, cabrón. Ahí sentí mucho miedo. Me explotó en la cara un caso que yo creía que era falso y me explotó en la cara. Semanas después, o sea, evidentemente siempre me dice, no, ya,
no puedes asistir, yo voy a justificar tu inasistencia, que no sé qué, la. Y yo no dejaba de pedirle que me diera asilo en la iglesia, cabrón. Yo no dejé de rezar ninguna noche esas noches. No manches. Yo le pedí a mi padre, que ya había trascendido, que hablara con Dios para que me protegiera. Me sentía vulnerado, cabrón, reducido. Todo lo científico, así, mira, se desapareció. Y fue el embate de decir, te tenemos en la mira, cabrón. Ah, no manches. Pues, que te digan eso. Y luego me dice siempre, no era uno, eran como seis. Es que no, mames. Son seis hasta para elegirme, cabrón, ¿no? Entonces yo dije, no. O sea, si uno no está interesado, pues hay cinco más que les puedes interesar, ¿no? Yo ahorita te lo platico con... Sí, con impacto, pero ya me río un poco porque pues también no me ayuda en nada a engancharme. Y justo empezamos el podcast con eso. ¿Qué pasa cuando no te proteges? Yo les digo de antemano, mi único amuleto es mi anillo que tengo aquí en mi dedo. Uh-huh. Sí, no. Este anillo de plata para mí representa pues seguridad de un amuleto. No es religioso per se, pero sí a mí me lo dio mi padre posterior a su muerte. Y para mí eso es lo que vale. Te lo juro, o sea, yo rezaba, oraba y hay veces que se me ha olvidado la oración porque estaba frenético. No porque se me haya olvidado, porque pues, mi madre católica todo el tiempo me decía, a ver, padre, ¿no? El catecismo y todo el rollo, ¿no? Pero esas noches no sabes. O sea, yo te lo juro, yo iba a la iglesia y yo decía... Te pido perdón por toda la ofensa que te di, pero la verdad es que ya ahorita sí te necesito. Y siempre me veía y me quedaba viendo y me decía, y eso que apenas empiezas. No, man. Yo, no, o sea, no, gracias, no. Te tengo que contar algo. Y mira, a pesar de que el tema, ya lo he platicado con Jordi esta experiencia, pero tú hiciste una reversión de la pregunta, cabrón. Y estuvo excelente el punto de decir, ok, ¿cuál caso te desafió? ¿Cuál caso no creías y te impactó? Esa es una excelente pregunta. No, y estoy impactado yo. Te voy a contar una cosa. Échale. ¿Tú crees yo soy de la idea de que todo hay una... No son casualidades, son causalidades. Y a veces hay como unas entidades, quisiera pensar yo, o Dios, o no sé. O igual es uno mismo y no se da cuenta. Ajá. Que te va como construyendo cosas en la vida, como si escribieran un guión, hasta con ironía a veces. Yo antes iba mucho con un barbero, ahora ya no, porque me ha tocado cortarme el cabello en otros lugares y me queda lejos, pero es un tipazo. Y cuando iba con él, a veces, pues iba, no sé, el sábado en la tardecita, compraba un six de cervezas. Tenía así su refri, bueno, tiene su refri. Ajá. Entonces llegaba y le decía, ¿qué onda, bro? Y tomábamos unas cervecitas, platicábamos y me cortaba el cabello, ¿no? Okay, somos amigos. Sí. Entonces estábamos, un día llegué, compré unas cervezas y estábamos platicando y me dijo, güey, hay un amigo que yo tengo que él se alejó de todo lo que tiene que ver con la iglesia, pero él practicaba, no es exactamente exorcismos, liberaciones. Ok. Y me dijo, porque el punto de llegar al exorcismo es bien difícil. Sí, o sea, no es. Sí. Son muchos los casos, pero es muy difícil muy llegar a eso. Muy poco el que llega, sí, sí. Entonces, y me dijo, lo tienes que conocer. Algún día te lo voy a presentar. Y yo le dije, ah, ok. En ese momento llega esa persona. Ok. Entonces yo estaba así sentado, ya sabes, así con mitad de corte y la otra mitad no, todavía. Que te sientes como vulnerable. Sí, sí, sí. Entonces llega y dice, ay. Es él, te lo presento, bla, bla, bla. Y yo le dije, habla, mucho gusto, ¿no? Entonces se me quedó viendo, como juzgando, ¿no? Así como, yo en ese momento hasta como dije, qué mala onda, no me acabas de conocer. Y me dijo, sí, ya te está. Tú eres el de... El de los podcasts, El de los temas, ¿no? Paranormales y todo esto. Y le dije, sí. Me dijo, bro, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. Y yo le dije, gracias. Y me dijo, no, en serio. Es que no es así, bro. Tienes que tener mucho cuidado. Ok. Y le dije, ok. Y me preguntó, ¿tú crees en Dios? Y le dije, no. Y me dijo, ¿no profesas alguna religión? No. Me dijo, ¿y cómo te proteges?
Y le dije, ¿de qué? Ajá, claro. Y me dijo, ten cuidado. De verdad, ten mucho cuidado. Ok. Entonces yo como que dije, ay, como que quiero así acercar las cosas al buenondismo, ¿no? Es como que lo sentí como que... Como amenazante, pero a la vez como... Como que ya tiene una idea de mí y piensa eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces le dije, mira, acabo de regresar de la misa negra. Okay, el brujo mayor. Le dije, mira, acabo de regresar de la misa negra. Me dijo, no hagas eso. Y le dije, es que lo tengo que hacer porque pues sí, es parte de lo que estoy haciendo. Sí, claro. Y me dijo, mira, te voy a contar una cosa. La última vez que él hizo una liberación, no está, o sea, lo mandan a un lugar que es un pueblo que está cercano, o sea, yendo hacia Campeche, ahí en Yucatán. Lo mandan porque supuestamente hay un niño de 14 años que tiene algo, ¿no? Sí. Entonces él fue y él llega a la casa, estaba la mamá y le dice, sí, por favor, ayúdame, etcétera, etcétera. Y él piensa, por eso es la pregunta que te hice hace rato, él piensa, híjole, es que esta persona inmediatamente cree que su hijo de 14 años, justo en ese momento, se le metió el diablo, ¿no? Sí, pero claro, en realidad puede estar en cosas que nos ocurren a muchos jóvenes. O sesgado mentalmente. Claro. Exacto. Claro. Y no hay dinero para que te hagan tantos análisis como debiera ser médicos. Hay mucha, hay mucho desconocimiento de muchísimas cosas y la salida fácil es pensar. Y aparte te influencia todo. Ojo, también te da mucho cuidado con ese tema. O sea, cuando te sientes que crees estar poseído, no vayas con el brujo o bruja, perdón. No. Porque esos güeyes te van a ver con signo de pesos y te van a decir, sí, traes a la entidad. Y que eso es lo que me decía Carlos Rubio. Dice, creas o no creas, ve a la iglesia porque el sacerdote tiene que hacerlo. O sea, no es... Exacto. No es, sí, no, ni siquiera te tienen que preguntar si tú crees o no en Dios, si vas a la iglesia o no vas a la iglesia, si das el diezmo o no vas a... No, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Sí, es parte de sus mandatos. Así es. Sí. Bueno, él va y está y le dice la señora, ay, gracias, qué bueno que vienes a ayudar, bla, 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 bla. Sí, 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 ¿dónde está su hijo? Allá, en su cuarto. Ok, perfecto. Sí. Entonces él entra al cuarto, está ahí el muchacho, lo ve totalmente normal, totalmente normal. Entonces se acerca a él y le dice, cuéntame, o sea, normal, estaba así paradito el muchacho, le dice, cuéntame, o sea, ¿qué tienes, no? Sí. Y en un segundo dice que cambió su mirada y él, así de frente, el muchacho le gritó, vete de aquí. Le dijo, vete de aquí. Okay. Y él le dijo, no me voy a ir. No, Bueno, dijo, es el juego, ¿no? Entonces este muchacho se empezó a estirar hasta quedar como sobre la punta de los pies, como si fuera una bailarina de ballet. Sí. Y se separó del suelo. Ok, el muchacho estaba descalzo. Entonces él, cuando vio esto, notó que el muchacho ya no estaba ni siquiera como en control de su cuerpo. Estaba así como todo mal. Y dijo, no me voy a espantar, no es la primera vez que lo hago. Empezó a hablar con él y darle, ¿qué? Como... Unos fragmentos de la Biblia una y otra vez, que ya hasta se los sabía de memoria. Como salmos, ¿no? Como salmos, ¿no? Sí. Y de repente el muchacho baja. Pues dice que estuvo como 2 minutos en el aire, ¿no? O sea, que inmediatamente le dijo, ok, esto va en serio. Ok. Baja y ya. Como que de repente el chavo empieza a llorar, como que siente, ya lo liberé, ya está todo bien. Listo, yo ya me tengo que ir aquí, pero como vi que ocurrió esto, ya él ya tiene en la cabeza... Alguien más tiene que venir. O sea, esto no es algo que yo pueda hacer, ¿no? Claro. Entonces él se sale, pero ya dice que ya estaba como acostumbrado a esto. Y cuando sale, la mamá, que le dice, oye, muchas gracias, no sé qué, bla, bla, bla. Dice, no, no se preocupe, ¿no? Y como que lo agarraba. Dice, no, de verdad, muchas gracias, qué bueno que lo ayudaste. Ajá. Sí, 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 no se preocupe, va a venir otra persona a ayudarlo y todo. Sí, sí, sí. No, pero de verdad, muchas gracias. Y sintió ya como violencia en la mamá. Entonces, él como que se voltea hacia ella, como, suéltame. Ajá. O sea, ya me voy, suéltame. Y la mamá lo mira a los ojos, se acerca a él y al lado de su oído le dice, ¿quieres ver sangre? Ok. Y él se queda así como, ¿qué onda? En ese momento la mamá lo suelta, se sube a la cama del hijo y contra la pared, ¡pah! Sí, se comienza a azotar la cabeza. Sí, hacen eso. Y dice que él, ya me lo he contado, pero es que la historia es terrible porque... dices que esas cosas no pasan. O sea, sí hay como violencia, pero ver a una persona que
físicamente se está haciendo un daño brutal. Claro, y que no haya una sensación de esa persona no, simplemente no hacerlo. Exactamente. Yo nunca había visto algo así. Es que desafía, justamente por eso desafía a los psiquiatras y a los psicólogos. Ojo, no, esto que les cuento es a grosso modo lo que a mí me pasó, pero tuvo todo un seguimiento de los psiquiatras de Cipriel, combinado con la audiencia de la diócesis primada, y a su vez también tienen que referirle al Vaticano. O sea, esto no es de... Pues sí, hazlo, no hay bronca, ¿no? No. Por eso existen actas. O sea, no. Hay un acta que se levanta en per se para autorizar un exorcismo. Claro. O sea, no es tan sencillo. No. Y muchas veces hay gente que... Yo sí, ahí sí difiero mucho en el sentido de que muchos se ostentan como exorcizadores o liberadores. Yo he visto muchos casos, Fepo, que es contradictorio. Es lo que me decía. Digo, yo no sé. La verdad es lo que me contó. Él me decía que porque él, desde que estaba pequeño, y toda la familia estaba en la iglesia, y él hizo no el estudio, entró al sacerdocio, ya para ser sacerdote, pero nunca ejerció como tal. Ah, ok, sí, bueno, si tiene la academia del oficio del sacerdocio, no, sí. Es que... Pero él no quiso porque obviamente hay cosas, tú me entiendes, ¿no? O sea, sí, así de, claro. Ok, celibato total y bla, bla, bla. Y él honestamente dijo, no, yo no quiero. O sea, ya lo estudié, ya estuve ahí por mi familia, claro, bla, bla, bla. Claro. Lo sé perfectamente, pero no quiero. Y le dijeron, tú tienes que ayudarnos a nosotros en esto, porque tienes un, ¿cómo le dicen? Que es como un regalo de Dios. Sí, como un... Tiene un nombre. Se llaman ungidos. Ungidos es el elegido. No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre en específico. Sí, es como un don. Un don, exactamente. Para que lo entiendan. Que me decía que había estaba el don de lenguas, el don de no sé qué, bla, 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 y él tenía el don de la liberación. De la liberación, ok. Tal vez en ese sentido, sí, por eso te decía, deben tener mucho cuidado, porque sí tienen que estar preparados. Claro. O sea, yo lo que les digo es que yo como investigador, pues era aficionado en ese entonces, ya investigador, ya teníamos bastante tiempo con la agencia, pero no estábamos del todo preparados. Claro. A nivel psicológico, ¿no? Entonces, justamente, Cipri me dijo, te dije que te desequilibraría si la veías a los ojos. Le digo, Cipri, pero me obligó a verla a los ojos. No, es que ahí es la diferencia. Ve el acólito no la vio a los ojos. Oye. Sí. A ver. Ya estaba más chavito el acólito. El acólito debe tener como 18 años. Claro. Yo te propongo algo, porque... Sí. Es que yo le había dicho a Antonio, dije, sí, no, vamos a platicar así un montón y va a ser bien largo. Ya estamos ahí en el momento donde ya está en el promedio de los que son capítulos largos. Okay. Pero siento que nos hace falta hablar de dos temas así, pero extensamente. Entonces yo te propongo lo siguiente, sí, si te claro, parece bien. Claro. Yo tengo que venir en un mes aquí a México, si tú puedes. Me encantaría volverte a invitar, no una, sino varias veces, porque me encantaría que habláramos del tema de la luna. Sí, sí. Y las conspiraciones que tienen que ver con todo eso. Y ahorita lo que se viene, hermano. Puta. Además va a estar más calentito el tema. Sí, sí, sí. A ver, mira, algo que yo agradezco mucho, y lo he dicho también en Misiones Podcast, les mandamos un saludo. Ah, saludote. Unos grandes brothers de Sonora. Cuando tienes a alguien entrevistándote y que sepa del tema, no sabes cómo lo agradece uno. Porque justamente pasa estos buenos feedback que tu público lo va a agradecer más. Claro. Porque no estás hablando, o sea, podemos cernirnos en distintos temas, se dieron cuenta y de repente, chin, empezamos a platicar como grandes amigos. Ya te considero un gran amigo. Yo también, gracias. Bienvenido aquí a la agencia cuando gustes. Y sí, hermano, pues de uno de varios, yo creo, porque es que es fascinante tener estas pláticas. Y es que donde yo creo que vamos a, híjole, vamos a tener el tema en común, pero dos puntos absolutamente distintos de vista, pues es el tema de los extraterrestres. Es que esa es la idea. Oh, claro, porque son los debates buenos. Sí. Si pensamos exactamente lo mismo. Ya, valimos gorro. Y te les voy a decir una cosa, ustedes aprenden más. Honestamente, quien está aquí que ya se metió a este tema, pues se va a dar cuenta y va a decir, ah, sí es cierto. Quien no sabe del tema va a decir, ok, me da curiosidad. Y quien de plano dice, no tengo ni idea de lo que están hablando, investíguenlo. Así es. ¿No? Yo nada más
quiero acotar esta última porque quedó una pregunta al aire. Sí. Y sí quiero contarte de la última clasificación de los fantasmas. A ver. Que es importante para el caso que tienen que ir a ver en Netflix, Mi Encuentro con el Mal. Es una serie. Es cierto, es cierto, es cierto. Es una serie que nosotros hicimos, además de Haunted Latinoamérica. Tuvimos la virtud de que los grandes productores de esa serie y el director de contenidos me dijo, ahora queremos uno de exorcismos. Mi Encuentro con el Mal es eso. Y ahí es donde entra la clasificación de las entidades espirituales que están influenciadas por otras entidades más grandes. En este caso estábamos hablando de demonios. Ok. Un demonio sí puede influenciar una entidad espiritual para poder pasar a la posesión. Como en el caso de los Warren en Inglaterra, que pensaban que era el fantasma de un viejito. Ah, exacto. Estaba siendo controlado. Exactamente. Por un demonio. Lo mismo pasa para el otro podcast, si gustas. Claro. Lo mismo sucede con el caso de Florencia y sus dos hijas chiquitas. ¿Qué es esto de lo que hicieron en Netflix? Ajá. ¿Cierto? Ellos pueden pasar a ver la serie. Véanla completa. En maratón les va a encantar. Porque son casos de posesiones y exorcismos clasificados y investigados por nuestro organismo. Qué chido. Con testimonio de los testigos presenciales. Entonces, ahí te das cuenta del tema que te digo de la clasificación de entidades que son sometidas por otras fuerzas más fuertes, valga la redundancia, sino más malignas, y que tratan de interactuar para entrar, encontrar la fisura en ese individuo, en esa persona y poderla poseer. Increíblemente escalofriante, hermano. Y pasó con dos niñas chiquitas. En la materia de las pesadillas. Sí, sí, no, la verdad es que prefiero dejarlo para el próximo porque sí es largo. ¿Para qué? Largo, 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 pero buenísimo. Pero te tengo que hacer unas preguntas rápidas. Échale. Por favor. Date. ¿Qué son los demonios? Los demonios para mí, dentro de la simbología babilónica, son seres que tienen que ver con... están ligados estrechamente con la religión. Uh-huh. Decía... Gabriel Amort, que él no conocía ningún demonio ateo. Imagínate lo que te estoy diciendo. En el ámbito histórico, el demonio se crea por medio de la rebelión. Uh-huh. Hablando de arcángeles, que ese es un gran tema. Cuando empieza la primera guerra, la madre de todas las guerras, la guerra del cielo, donde Lucifer o Luzbel es expulsado del reino de Dios, él se jala unos arcángeles y se crean los infiernos. Así es. Y en ese concepto del infierno, lo que por ejemplo conocemos en el área angelológica o de angelología, por no decir angeología, un Uriel, por ejemplo, es el cuidador de las seis puertas del infierno. Pero Uriel puede tener conexión con un Astaroth. Por ejemplo, aquí se van a preguntar siempre, ¿qué onda con esto? Estos símbolos son pantáculos y son dos demonios, es Bael y Agades. Estos demonios son protagonistas de uno de los casos que se quedó en el tintero para la serie Mi Encuentro con el Mal. Estos demonios poseyeron a una persona. Eso es un demonio para mí. A ver, pero nos dijiste la parte histórica, nos dijiste la parte de la iglesia. Ajá. ¿Tú? Que digamos no estés apegado a la religión. Ok. ¿Tú qué explicación le das? Yo sí le doy una explicación de seres. Son seres que fueron creados posiblemente por ese omnipotente Dios y que si su afán, ojo, no es hacerte el mal o tratar de desviarte por el camino del mal. Él quiere tu alma. Eso es lo que quiere un demonio. Y algo que nos diferencia a nivel muy particular, como yo lo veo con todos los estudios que he hecho, con las investigaciones, el ser humano tiene alma. Uh-huh. Y lo que quieren los demonios es tu alma. ¿Pero para qué? Para hacer legiones de otros demonios. Eso es para mí, Antonio Zamudio, ese es un demonio. Ok, ok. A ver, uh-huh. Ahora otra. Y no, no este... Hay que tener cuidado con la respuesta porque no es para enemistarse con nadie. No, date. Tú dijiste algo que además me hizo clic porque yo lo he comentado muchas veces. Sí. A mí no se me hace que para nada, uh-huh. en ningún caso
de ninguna práctica, estudio, etcétera, uno se debe de saltar la fila. Es decir, si tú quieres llegar, tú quieres ser un exorcista, ok, pues tienes que estudiar sacerdocio, bla, 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 hasta que llegues a ese punto. No es que leas un libro o veas unos videos de YouTube. Sí, no, no, no. Hay un camino. Pero, como todo, el ser humano busca la manera de saltarse la fila. Sí. Entonces, por ejemplo, hay gente que no es que no le tenga respeto, sino que no ha vivido estas experiencias. Sí. Y dice, yo quiero vivir estas experiencias, por ejemplo, para contactar con seres interdimensionales, arcontes, demonios, fantasmas, extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, me salto la fila. Yeah. Voy directamente y consumo ayahuasca. No. ¿Qué piensas tú de eso? No, fail. No. Ayahuasca es... A ver. Sí es un concepto milenario, tradicionalista, lo que gustes y mandes. Pero a ver, lo mismo pasa con el peyote y los huicholes. Es un tema ritualista. Así es. Pero les voy a decir algo. Todos son alucinógenos. No lo digo yo. Lo dice la botánica. Lo dicen los estudios médicos, científicos. Todos son alucinógenos. Entonces, en ese momento, cuando te dicen, vas a ver arcontes y demonios, evidentemente te están sesgando. Hay un libro increíble. Y de hecho, no, se los súper recomiendo todo, toda la son varios libros. En específico hay uno que se llama La Otra Realidad, sí, de Carlos Castaneda. Pero hay una cosa, yo no le creo a Carlos Castaneda. Quiero así dejarlo muy claro. Creo parte de la historia, pero no creo en Carlos Castaneda, porque yo soy más de Jacobo Grinberg. Okay. Y Jacobo Grinberg descubre algo terrible de Carlos Castaneda. No yo lo descubrí, descubrí a Jacobo Grinberg, pero yo le creo más a Jacobo, punto. Ajá. Pero uno puede creer en lo que sea, pero me encantan los libros. En ese libro... Don Juan le hace comer ciertas cosas y entonces él empieza a ver algo y Don Juan le mete un bofetón y le dice, no te los estoy dando para que alucines. Sí, claro. Te los estoy dando para que tu cuerpo permita que se abra esa ventana. Exacto. Llevas años que te estoy entrenando. Exacto. No te vayas por ese camino. Exacto. Evita el alucinar para que puedas por un breve momento asomarte a la otra realidad. Exacto. Hombre, si lleva años entrenando con Don Juan, ¿qué te hace Don creer? Don Juan Matus, o sea. Con Don Juan Matus, ¿qué te hace creer que tú vas a ver un anuncio en Facebook, lo vas a comer y sí te vas a sumar a otra realidad? No, vas a alucinar. Punto. ¿Y si te va bien? ¿Y si te va bien? Ojo, ¿eh? A ver, sí hay daños colaterales a nivel cerebral, ¿eh? Claro. Ahí se los pongo, ¿eh? Claro. No me lo crean a mí, no lo hagan, simplemente no se pierden de nada. ¿Quieren averiguar qué onda con el fenómeno paranormal? Vean estos podcasts o hagamos una sesión Ouija. ¡Ay! Ustedes dirán, yo sé si lo sé hacer, amigo. Yo sé, es que a mí me da miedo. Te voy a invitar, a ver, en un mes dices que regresas. Sí. Vamos a tratar de coincidir para que vayas a un tour insólito o hacemos una investigación contigo, no tour insólito, investigación de campo. Va, jalo. Contigo sí. Pero tienes que jalar con las sesiones Ouija, porque yo sí. Contigo sí. Sí, sé ocultismo. Contigo sí. Juega. Pactado. Ya está, ¿eh? Ya está. Va. A ver, te voy a decir por qué. No consiste en que yo tenga que hacerle creer a Fepo. Ah, no. Consiste en que yo le voy a mostrar qué es lo que hacemos nosotros como investigadores. Cuando vamos a un lugar, hacemos una exploración, buscamos una posible evidencia sin necesidad de entrar a la metodología de la instrumentación. Ajá, así es. Pero cuando no obtenemos nada, créanme, o sea, lo estoy viendo aquí con Fepo, trae todo su equipo, viene desde donde viene, o sea, es, pues sí, personal, dinero, todo. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando decimos, puta, ya tenemos 2 días, 3 días, 4 días, una semana en esta casa y no obtenemos nada. Perfecto, vamos a llamarles. Claro, amigo, porque si no es una pérdida de 10 días ahí y le invertiste y no hay nada. Yo sí soy un poco más directo. Es que a veces hay que... Pues sí. Hay muchas cosas en las que yo estuve poco a poco, por aquí, por allá. Hay algo que yo le prometí a la gente. El día que lo logre, no se los voy a decir. ¿Y sabes qué? Cada vez estoy más cerca de eso.
pues yo te enseño lo que sabemos nosotros, te instruimos en cómo tomar un instrumental de comunicación con los muertos y exactamente qué es lo que tenemos que comunicar. Porque muchas veces dicen, ah, hay una sesión Ouija, pues le preguntaría, puta, no sé, tonterías, ¿no? De verdad, de repente, ¿cómo me va a ir en mi vida? No, a no, ver. No, no. Yo les he dicho, me pasó con Luisito Comunica, le mandamos un saludo a Luisito. Hicimos sesión con él en un podcast especial de su podcast. ¿Puedo decir? Sí, claro. La Hora Perturbadora, sí. De Luisito Comunica. Apenas se estrenó la sesión Ouija. Y justamente tuvo una comunicación, Luis, que se dio cuenta él mismo cómo es una sesión de Ouija y para qué fin. Claro. Porque tiene un fin, chicos. Sí. O sea, esto no es de que nada más pues, para ver qué me contesta o quién me contesta. La idea es de que te contactes con lo que hay en espacio-tiempo en la zona. En el caso de nosotros, si es una investigación de un poltergeist, si es una investigación de un espíritu que está arraigado en una zona específica, pues es cuestionarle. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres? ¿No? Estas manifestaciones no son gratas para quien vive aquí. Son cuestionamientos. Y son cuestionamientos dirigidos, yo le digo a mis alumnos, porque nosotros damos clase. ¿Ah, sí? Sí, damos clase de instrumentación de contacto con los espíritus. Ajá. Pasamos por Momentum, Péndulo, Ouija, Sesión Espiritista Victoriana, todo. No, manches, te voy a enseñar lo que te va a volar. Y le digo a mis alumnos, ustedes siempre piensen que esa persona o esa entidad espiritual que está del otro lado, pues también como que está muy obcecada en su espacio-tiempo y posiblemente su psicosensación puede ser terrible, puede ser de añoranza, de tristeza, de enojo, lo que sea. ¿Como para que llegues y le preguntes tonterías de tu parte? ¿Qué me depara el futuro? No, man. Sí, o sea, tonterías como, voy a pasar el examen, me engaña mi novia. No, no, no. Y ahí es donde entra, ojo, porque estás haciendo una interacción con una entidad que lo estás sometiendo. La Ouija es de sometimiento, hermano. Uh-huh. Por eso tienes que instruirte. Pero yo te enseño, yo me comprometo a enseñarte que te espila. Para cuando hagas tus sesiones, sepas por qué la contención de la sesión Ouija es peligrosa si no la sabes hacer. Para que me entiendan, una sesión Ouija sometes a la entidad. La pones en el banquillo de los acusados y la empiezas a cuestionar. Pero la entidad tiene que verte como eso, como un ocultista. No te puede ver como alguien que... Como un nigromante. Sí, claro. O sea, pero yo te someto, sí, y claro. Tú... No puedes hacerme nada a mí. No, nada. Porque yo tengo el conocimiento. Porque yo sé incluso cómo su psique cambia. Claro. Cuando ve que es el alto mago. Le llamaban en la época del oscurantismo el alto mago. La alta magia, por supuesto. O la necromancia, necromancia, ¿sí? ¿No? Uh-huh. Pero, y eran otros parámetros. Los parámetros eran pantáculos, por ejemplo. Pero la tabla de Ouija es eso. Es un pantáculo, pero en una tabla. Te voy a contar una historia rápido. Chale. Que me contaron. Ya la conté en Insomnio Paranormal. Váyanse a suscribir, por favor, Insomnio Paranormal. Me encantó la historia de Zacarelli. Esta chica estaba acaba de entrar a la universidad. Y de repente hizo en la universidad, y ya era la nueva, como que nunca había estado en la prepa con los demás en esta universidad, pero había algunos que sí se conocían. Hizo un amigo y otro amigo y su novia. Eran cuatro. Okay. Dos hombres, dos mujeres. La pareja, el chico y la chica. Entonces, de repente, ya siempre se juntaban, eran así súper amigos, y uno de ellos le dijo, ¿saben qué? Tengo una tabla Ouija, vamos a jugarla. Okay. Y ella dijo, va. Todos dijeron, jalo, ¿no? El día que iban a jugar la Ouija, todo pasó que no pudo llegar a jugar la Ouija. Okay. Y ella pensó, hay algo que me está diciendo, no lo puedes. La Ouija. Uh-huh. ¿Qué pasó? No, estuvo buenísimo, se movió, hicimos preguntas, pero pues no nos respondió, pero sí se movía. Okay. Wow, qué interesante. Tiempo después, vamos a jugar la Ouija otra vez. Ok. ¿Dónde? Tal lado. Todo pasó, no llegó. Segunda vez. Y le dice, ¿sabes qué? Es que ahora como nos dimos cuenta de que las preguntas no deben ser preguntas a lo tonto, ajá, sino cierto tipo de preguntas, cómo te llamas, quién eres, etc. Y luego cuando ya nos dijo su nombre, le empezamos a preguntar cosas perturbadoras. Ok. Pero como que esta entidad no le gustó. Y nos había confirmado que había sido la entidad con la que habíamos hablado anteriormente, que no le gustaba que le hicieran preguntas así, porque está sometido. Claro. Y dijo, wow,
vamos a volverla a jugar. Para esto ya estaban pasando, ya han pasado dos o tres años. Ajá. Vamos a volverla a jugar. Perfecto. Hizo todo lo posible y no pudo llegar. Okay. Hasta que dijo, parece que la historia paranormal es que no puedo jugar la Ouija. Ok. Todo pasó. Accidentes, todo. Todo. Y no pudo llegar para a jugar evitar... la Ouija. Ajá. Cuando ve a sus amigos, estaban muy espantados y dice, ¿por qué no jugamos mejor en mi casa? Uh-huh. Para que ya no pase nada y podamos jugar juntos, que ya no vamos a volver a jugar la Ouija. Sí. ¿Por qué? Es que ayer se enojó la entidad. Ok. Las preguntas que estábamos haciendo, básicamente nos decía que no preguntáramos estupideces. Claro. Entonces preguntamos, ¿quién es el primero de nosotros que va a morir? Uy. Y la tabla no se movió. Claro. Y luego preguntó, dinos solamente el nombre de la persona que va a morir antes de que salgamos de la universidad. Uy. Y la tabla respondió, no sé, pero uno de ustedes va a quedar inservible. No. El día que se estaban graduando, ajá, el chico con su novia se accidentaron y él quedó cuadrapléjico. ¿Sabes qué? A ver, para que lo entiendan, las entidades espirituales tienen evidencia. Todas. Todas. Y un demonio, peor. Peor. Pero una entidad espiritual común, la de un niño, lo que sea, tiene evidencia. O sea, quería que lo dejaran en paz y ya. Pues te puede descifrar todo, Fepo. Claro. O sea, te puede ver tu niñez, tu adolescencia. No está en la misma realidad, tiempo y espacio que nosotros. Obvio. Y te da una lectura precisa. Por eso es importante cuando tú sometes una entidad a una sesión Ouija. Tienes que hacerle ver que eres el ocultista. Si no, ni te metas. ¿Por qué? Porque imagínense, una sesión Ouija normal, común de cuates o entre chavitos, que se da. Ay, que vamos a hacer la sesión y demás. Ajá. Le preguntan tonterías. Y luego dicen, bueno, ya terminamos de jugar porque no es un juego. ¿Creen que guardando la Ouija o regalándola o quemándola? No, chicas y chicos, la entidad ya te vio. Y la entidad supo que jugaste con ella. Ahí se los pongo de tarea. Por eso es que hay que tener cuidado. Sí, claro. Puedes hacer las cosas si tienes el conocimiento y sabes cómo hacerlo. Sí, claro, amigo. Sí, y totalmente. Aunque no lo crean, una cosa es que científicamente no se pueda replicar en un laboratorio, uh-huh, pero los estudios existen desde antes de que llegáramos a 1900. Exacto. Así. Exacto. Gente seria que ha dedicado su vida a esto. Les mencioné algunos que son científicos. ¿Tú mencionaste algunos? Alba Edison, Guillermo Marconi, Freud, puta, varios, ¿eh? Es que hay varios de la comunidad científica que han investigado a fondo, ¿eh? Y no científicos, hasta un expresidente de México, tú lo mencionaste. Francisco I. Madero. Francisco I. Madero. Y era espírita. Y hay cartas escritas de sus sesiones. Por supuesto. Sí. No, es impresionante. Y también en México hubo un nigromante en la política súper importante. Sí. O sea, hay cosas de la historia increíbles. Sí, no, están... Es que si uno te pone... Es como les digo, la diferencia entre ustedes que lo ven aquí con nosotros lo podemos dosificar. Pero uno como investigador se pone a observar todo. De hecho, ¿estás de acuerdo en que hay cosas de las que definitivamente no puedes hablar en las plataformas? Sí, obvio, no. No se puede. No. Y no. De hecho, nadie te dice, no puedes hablar de esto. Sentido común, dices, de esto no voy a hablar. Es una autocensura que nos tenemos que hacer porque, pues, sí empiezas a pisar callitos y no, es delicado. Es delicado. Pero es parte de la investigación. Oye, perfecto. Vamos a hacer eso entonces. Ya tenemos planeados ya varios y yo jalo y vamos a hacer eso. Va, entonces nos vamos a investigar la casa de los 400 años o el Hotel Niza en la calle de Mesones. Va, súper. Dos simple. Grandes casos que tengo evidencias muy chingonas, que tengo evidencias muy padres. Chingonas, sí puedes decir. Ok, muy chingonas las evidencias y que le han dado la vuelta al mundo. Entonces vamos a buscar otras evidencias con Fepo. Es más, me voy a comprometer una cosa. Oh. Tengo un regalo para ti. Hombre, gracias. Súper especial. De verdad. La gente lo sabe y lo tengo yo, pero lo tienes que tener bien, como, okay, como este. Cuando estuve en Colombia, ajá, fui a una casa, bueno, no es una casa, es una finca que tiene 400 años, increíble, okay, unas cosas impresionantes, ajá, grabé,
No pasó nada. Pero cuando estaba yendo a este lugar, la dueña me invitó. Fuimos, hay que tomar pues un camino bien largo. Y en el camino pasamos a recoger unas personas, un chico y su novia. Se subieron, digo un chico, o sea, 35, 36 años. Uh-huh. Se suben y empezamos a platicar. Ellos no sabían a qué iban, ni quién era, ni nada, ¿no? Entonces empiezan a platicar y él se dedica a la venta de piezas, ¿arqueológicas? No, antiguas. Es un, okay. Un anticuario. Un anticuario. Uh-huh. Entonces, de repente estábamos ahí platicando. Él iba a este lugar, a la finca, que 400 años, porque hay muebles que tienen 400 años. Un espejo de... No es un espejo como los que nosotros conocemos. Sí. Es una piedra que la pulen. Es una piedra especial. Ah, ya sé cuál. Sí. Ya sé de cuál es. Sí, está impresionante. Impresionante. Hay muy pocos, de hecho. Hay muy pocos. Entonces, pero sí existen, sí. Él iba... Imagínate, iba así de lo que voy a comprar, lo que voy a conseguir. Sí, claro. Wow, ¿no? Claro. Y en el camino, como era largo, íbamos platicando. Y de repente, su novia... Le dijo, sí, no, es que está súper padre y todo, menos el pinche muñeco ese. Ok. Y yo le dije, ¿cuál muñeco? Sí, claro. La historia. Compra un lote de cosas de antigüedades. Ajá. Y entre esas antigüedades había un muñeco. Ok. Es como del tamaño de este que tú tienes aquí. Ok. Totalmente hecho de madera. Un títere. Uh-huh. Que le falta un pie. Uh-huh. Y ya lo vio. Tiene hasta sus pantaloncitos y todo. Y dijo, qué raro, ¿no? Este sí. muñeco. Y entonces en un bote, digamos así, de metal pesado, sí. lo sentó. Ok. Y lo dejaron en un lugar. Tiene una casa, yo fui a conocer la casa, padricísima, o sea, lleno de cosas de antigüedades, cosas increíbles. Sí, sí, sí. Lo dejó ahí y de repente estaban abajo, él y su novia, cuando escuchan así como... Algo durísimo, se estalló, ¿no? Ajá. Entonces suben y no es como que se haya caído. O sea, para empezar, el tazón de metal está pesadísimo. Sí, sí, sí. Pesadísimo. Y el muñeco es un muñeco de madera, o sea, que tiene... Se puede mover. Sí, sí, que es... Ajá. Hace cuenta, me dicen, brincó, el muñeco brincó. Ok. Entonces lo tomó y se le hizo raro y lo volvió a colocar y se dio cuenta de que estuviera bien puesto. Se fueron, pusieron música. Estaban así, música de rock. Sí, estaban así, en su fiesta y cenando y todo. Y de repente, ¡pam! Vuelven a escuchar. ¡Ah, su madre! No manches. O sea, brincó, tiró cosas. Se fue lejos el muñeco. Ok. Y entonces, ella le dijo, no quiero ver ese muñeco aquí. O sea... Sí, claro. Algo... Evidentemente el muñeco era porque... Evidentemente. Ajá. Él se dedica a la venta de antigüedades. Ok. Y nunca le había pasado nada. Okay. Su papá se dedica a la venta de antigüedades. Nunca le pasó nada. Me mostró una fotografía que no tiene que ver con eso. Sí. Donde hay una cuestión paranormal súper, súper fuerte. Pero. Sí. Y entonces él estaba comentando esto y yo estaba así de. No manches. Sí, claro. Y dice, entonces, pues la verdad es que yo ya no quiero ese muñeco porque yo no quiero cosas así, diabólicas en casa, ¿no? Sí. Y yo le dije, ¿está a la venta? Sí, yo te lo compro. Qué chingón. ¿De verdad? Sí, hay que hacer eso. Yo te lo compro. Y viajé como 2 horas para ir a comprar el muñeco y me dijo, es este. Tenía una cuerda. Sí. Y lo traían del cuello. ¡Ah, su madre! Y yo así, hasta hice una historia en internet y bla, bla, y me lo llevé. Y cuando yo me lo llevé a, pues, al departamento que había rentado ahí en Colombia, le quité la cuerda del cuello. Sí, sí, sí. Y yo dije, no. ¡Qué gachos, ¿no? Sí, qué gachos, o sea. Están ahorcando. Tú vas a estar bien, ¿no? Sí. Me lo llevé. Me detiene en el aeropuerto, cuando llego a México. Ajá. Me detiene ¿cómo se llama? ¿Aduana? Aduana. Ajá. Me detiene aduana y yo dije, chispas, porque me traje café de Colombia, ¿no? Y dije, seguramente. Entonces me dicen, abre esta maleta. Pero yo, en esa maleta yo no traía el café. Uh-huh. Y yo dije, ok. Pues cuando la vieron, la abro y está el muñeco ahí. Y me dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Sí. Y le digo, es un muñeco maldito. ¿De verdad? Sí. Sí. Ciérralo y llévatelo. Claro, lo claro. cerré, me lo llevé. Entonces yo lo puse en un lugar. Uh-huh. Le quité la cuerda, nunca se ha movido, nunca se ha movido, nunca ha pasado nada, pero un día llega una persona que tiene percepción, no conocía la historia, y llega y me dice, tengo un montón de cositas, así, y me dice, ¿cuál es la historia de ese viejito? Y le dije, ¿viejito? ¿Cuál viejito, no? Y me dijo, ese muñeco es un viejito. Ok. Y le dije, no, le falta un pie porque se perdió. Me dijo, no le falta un pie. Es un viejito. La persona que construyó ese muñeco es un viejito que no tiene un pie y es su representación. Y no le gusta que lo traten mal ni que le pongan la cuerda en el cuello. ¡Ah, cabrón! Eso sí, ya es. Eso sí es percepción. Y le dije, estás cañona. Sí, sí, sí. Porque hay una historia detrás de este muñeco.
yo siento que ese muñeco está bien ahí, pero yo creo que estaré mejor contigo. Y te lo voy a traer. Te lo voy a traer el próximo mes. Muchas gracias. Vas a ver, te va a encantar. No, yo soy fan, amigo. No, mira, de estos muñecos, bueno, ya para el próximo podcast te cuento de este. De este ya más o menos fue como un... Pero te voy a mandar el videoclip. Este, a grosso modo, este... Movimiento de objetos sin razón aparente, poltergeist y influencia negativa de un espíritu que trata de interactuar con un niño de 11 años que se llama Augusto. Yo al caso le puse ¿Quién juega con quién? Wow. Ese es el título del caso. ¿Por qué? Porque este juguete lo compra en una venta de garage. Augusto tenía 11 años, lo lleva a su casa y en el momento que entra a su casa empiezan los problemas. Ojo. No hubo como lo clásico, movimiento de objetos sin razón aparente, ni nada de eso, sino más bien voces en la noche. Augusto se levantaba a las 3 de la mañana a prender la televisión con el payaso a su lado. La mamá me decía que Augusto trataba de como jugar, como si platicara con el muñeco, cosas así. Los papás empiezan a tener dificultades entre ellos, un montón de cosas. Puedes verlo, amigo. Pues, Gracias. Y todo termina en que ellos no encuentran una explicación cuando la mamá dice, ya, estoy harta de ese muñeco, lo quiero fuera, está sucio, está feo. La mamá no le avisa a Augusto, lo amarra, lo pone en una bolsa de basura, se lo da al barrendero y a los 3 días, como si fuese Lázaro, amanece al pie de la cama de Augusto. En ese momento nos llaman y nos dicen, oye, no sé qué hacer. El ambiente está muy pesado, mi hijo se está comportando de una forma muy extraña. Nosotros hicimos un circuito cerrado de cámaras con Super Night Shot y no sabemos dónde tenía el muñeco Augusto. Estábamos platicando con el testigo, con Augusto y con su mamá. Entonces yo puse siempre, eso sí es como regla general del investigador, amigo. Circuito cerrado, rodeas todos los ángulos ciegos, sabidos y por haber y te pones a hacer tu labor. No había pasado absolutamente nada hasta que Augusto se va a dormir. En la imagen que te voy a mandar para que la muestres aquí, está la habitación donde estábamos con los papás de Augusto, está la habitación de Augusto y hay una bicicleta ahí. El muñeco está recargado en la bicicleta. Entonces, eso lo vieron nuestras cámaras. Nosotros seguíamos platicando con los papás y estábamos haciendo como cuestionamientos del por qué Augusto, cómo se comportaba, qué fue lo que cambió en Augusto, por qué Augusto está enganchado con el juguete. Termina la plática, nos despedimos, jalamos nuestros equipos, llegamos, revisamos y el objeto cobra un movimiento de punto cero, un movimiento regular de la bicicleta, está recargado, hace esto y se echa a correr hacia el cuarto de Augusto. ¡No manches! Te lo juro. ¿Tú tienes eso en video? Lo tengo en video, te lo voy a mandar para que lo muestres aquí. ¿Te lo puedo pasar? Oye, mira. Y el payaso, el caso se llama ¿Quién juega con quién? Ese es el contexto. ¿Te puedo decir una cosa que me parece extraña del payaso? Ajá. Tiene las manos al revés. Sí, es lo que te... El pulgar va hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, además déjeme decirles algo. Es de una serie de un payaso muy afamado. ¿Cepillín? Cepillín, de Ricardo, el Cepillín. Pero, pues no tiene que ver con el concepto de Cepillín, ¿eh? O sea, el muñeco está cargado energéticamente con una entidad espiritual que influye sobre Augusto e influyó sobre su familia. Efectivamente, amigo, nosotros hemos hecho más análisis en el objeto. Eso sí tenía algo bien chistoso. Un amigo llevó un detector de campos electromagnéticos en ese entonces y se lo pasamos y estaba como loco. Nosotros decíamos, ok, electromagnetismo en el muñeco. Luego lo empieza a pensar, pues una aleación de cobre con el alma de la... O sea, en serio, de verdad, se van a dar cuenta con este Fepo cuando vayamos. Siempre pensamos en la lógica. Sí, tienes que buscar toda, o sea, la respuesta en todos los lugares. Todo. Y al final es en el tema paranormal. Sí, o sea, si ya cuando descartas todo dices, ok. Por ejemplo, nosotros no podemos explicarnos cómo un objeto cobra vida.
o cómo un objeto tiene un movimiento. Pero ojo, este no fue un movimiento así. Corrió. No manches. Y se ve en el video, hermano. No manches. Es más, yo este lo mostré en televisión cuando estábamos en Vivo de la Mañana. Fíjate, es de ese año, 2007 más o menos. Y me acuerdo que el director de cámaras dice, no mames, le hice zoom, güey. O sea, me friqué los pies. Y sí, se ve. Ahí descubrimos cómo apoya un pie el payaso. Y se ve. No, está muy cañón. No manches. Ay. Pues me dices que me vas a regalar una marioneta maldita, yo encantado. Pues tengo... Conmigo nunca se ha movido, ¿eh? Te puedo asegurar. De hecho, yo lo tuve un tiempo colgadito y dije, no, esto no está bien. Y nosotros también. Nunca se ha movido. Por ahí tengo yo otra, una marioneta de Birmania que también tiene una historia de maldición. Pero esa te la dejo para el próximo podcast. Sí. Es que hay un montón de cosas. También no vimos el caso de la bruja Nahual y tengo el bastón ritual de este lado. Sí, ya lo vi. Entonces, bueno. Pues, esto sí le voy a tomar una foto, que está, me lo encanta. Lo que necesites. Te voy a mostrar. Y ahorita va a ser un videoclip para la agencia, ¿eh? Sí. Oye, ahora sí. Si quieres, por favor, vuélvenos a repetir tus redes sociales. Gracias. Para que ya le demos. Gracias, Bepo. Cierra este. Acuérdense, suscríbanse a nuestro canal. Yo creo que va a haber mucha gente de los que siguen a Fepo que les gusta el tema y que les gusta cómo habla de los fenómenos. Vénganse también a dar una vuelta aquí a Agentes de Negro, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, dos canales de YouTube. En la fanpage, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la verificada es nuestra. Y en Instagram, @admiparanormal. Suscríbanse. Muchas gracias, Fepo. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Y ya quedamos con todos estos planes, ¿sí?, para que los llevemos a cabo. ¿Va? Juega. Gracias. Muchísimas gracias. Y yo les recuerdo a todos que si quieren mandar sus experiencias o evidencias, háganlo al correo fepo@podcastparanormal.com. Yo me despido. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Gracias, amigo. Nos vemos el próximo capítulo. Y les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar.